Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
fe de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres.
Cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial. Anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti. Yo quiero ser de fe perfecta, amor perfecto, Señor. Se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para que me acerco a la perfección. Cúbreme, Señor, con tu gran amor. Eres mi pariente redentor, el hombre que eres. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección.
El 28 de febrero del año
como el profeta sufrió. 40 años, angustiado, lloró, rogó por liberación. El médico dijo que no había sanidad para él. Eso fue todo lo que la ciencia le pudo decir. Pero entonces vio una visión del mal que le ocurrió. Y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá soñó con 6 palomas, pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa 7ª paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz, en donde halló a su enemigo muerto. Y luego vio esa 7ª paloma, y entonces él dijo esto: que Dios le dio a él su plena libertad. Estás esperándole, él apareció y aparecerá a los que le esperan. Otra vez aparecerá. Él apareció y aparecerá a los en las palabras que habló Dios a su siervo. Tu enemigo ahora está muerto. Es el mensaje de Dios por gracia. Que recibimos en las alas de esa 7ª paloma. en sinceridad, clamamos por revelación.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde, en este compañerismo, en esta lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti nuevamente en esta tarde, en este día, Señor, para tener un compañerismo contigo, Padre amado, comer libros, Señor. Profetas del Antiguo Testamento han querido vivir estos tiempos, oh Padre amado. Incluso tú le dijiste a Daniel que cuando la ciencia se aumente, entonces que cierre, selle el libro. También en el Nuevo Testamento, cuando Juan estaba anotando los siete truenos, Juan dice que oyó una voz del cielo que me dijo que selle las palabras. Los siete truenos que emitieron las voces, ella, que eso es para el séptimo ángel, es decir, Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos juntamos, Señor, para este compañerismo, tener un glorioso alimento de águilas en este último tiempo, Padre. En nuestra realidad, siendo Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Señor, te damos gracias en esta tarde. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena lecturando, Señor. Bendice grandemente, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un guía. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Continuamos en los párrafos 41, pero vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. El párrafo 40 dice, eso es lo que es la iglesia hoy en día. No hay duda que no es sino la paciencia de Dios hoy en día, como lo fue en los días de Noé. La iglesia ya se hubiera ido si tan solo se hubiera corregido y puesto en orden. Pero Él tiene que guiarnos alrededor y alrededor y alrededor. Israel no tenía la menor idea cuando ellos estaban gritando, viendo los soldados muertos de Egipto, los caballos ahogados, los carros de Faraón volteados al revés. Ellos obtuvieron la victoria. Moisés en el Espíritu, cantando en el Espíritu, María danzando en el Espíritu y las hijas de Israel corriendo de arriba abajo por la orilla, gritando y danzando, que ellos estaban a pocos días de la noche de la leche y miel. No tenían la menor idea que estaban a 40 años de distancia, porque ellos comenzaron a quejarse contra Dios y el guía. Párrafo 41. Y nosotros nos encontramos de la misma manera. Yo voy a Shreveport después de aquí y el Espíritu Santo cayó en el Día de Acción de Gracias, hace 50 años, en Louisiana, en el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo ha caído la iglesia desde ese tiempo? ¿Se dan cuenta que la iglesia católica romana es un principio, en su principio era la iglesia pentecostal? Esa es la verdad, eso es correcto, era una iglesia pentecostal. Pero los dignatarios almidonados comenzaron a entrar y a cambiar las escrituras de Dios a sus tradiciones, añadieron a ella dogmas y demás. Y miren lo que ellos tienen ahora, ni una pizca de escritura en ello. Sustituyeron algo por algo más, un pedazo de pan por el Espíritu Santo. Sustituyeron rociando por inmersión. Sustituyeron Padre, Hijo y Espíritu Santo por el Señor Jesucristo. Sustituyeron todos estos grandes oráculos de Dios que se nos dieron y ellos están lejos, muy lejos de la doctrina escritural. 42. Y Pentecostés cayó en Luisiana hace 50 años y se permanece otros 200 años, van a estar más lejos de lo que está la Iglesia Católica. Si continúa cayendo de la manera en la que en estos últimos 50 años, porque ellos simplemente le están añadiendo todo el tiempo, constantemente. Los predicadores chapados de la antigua desaparecieron de las reuniones en las calles. Uno nunca oye de una
Toda la cosa que tenemos es un montón de Hollywood añadido a ello. Mujeres con cabello cortado, usando pantalones cortos, pintadas y todo lo demás, llamándose a sí mismas cristianas. Algún pequeño Ricky con una guitarra corriendo de arriba abajo por el lugar y mujeres con un vestido tan apretado como una, así como una salchicha despellejada con la piel en la parte de afuera, casi estremeciéndose alrededor en la plataforma, corriendo de arriba abajo en la plataforma, danzando con aretes colgándoles y uno de estos nuevos cortes de pelo de dama del país, luego llamándose a sí mismas cristianismo. Lo que necesitamos es una religión abrazadora, chapada a la antigua, enviada por Dios que quemará esa mundanalidad de la iglesia. Necesitamos regresar al Espíritu Santo y fuego, regresar a la cosa que quema la escoria, que trae de nuevo la predicación chapada a la antigua, que hace al cielo alto y el infierno caliente, recto como el cañón de un rifle. Necesitamos esa clase de predicación, pero háganlo ustedes hoy. Su congregación los va a sacar por votación. Párrafo 43. Algunas veces buenos predicadores se descarrían por su congregación. Esa es la razón de que yo no tengo denominación. Yo tengo un cuartel general que es del cielo. A donde quiera que él me envíe, yo iré. Lo que él dice, yo digo. No queremos denominación alguna. Si esta iglesia habla alguna vez de denominación, ustedes han perdido a su pastor allí mismo. Yo no andaría alrededor de eso, ni 5 minutos. Toda iglesia que alguna vez se denominó llegó a su fin. Y díganme de uno que no lo hizo. Y díganme que de una que se haya levantado de nuevo alguna vez. El Espíritu Santo es enviado para guiar a la iglesia, no a algún grupo de hombres. El Espíritu Santo es todo, es sabiduría. El hombre se pone almidonado, indiferente. Párrafo 44. Dios le dijo que Él les enviaría un guía. Él los guiaría en el camino. Y mientras ellos siguieron esa columna de fuego, ellos estaban bien. Él los guió hasta la entrada de la puerta tierra prometida, perdón. Y entonces hasta allí es hasta donde él había de llegar. Luego Josué, ese gran guerrero, ¿recuerdan el día que él les dijo, santificaos al tercer día? Dios va a abrir el Jordán aquí y vamos a cruzar. Ahora miren lo que él dijo. Me gusta eso. En la escritura, él dijo, permaneced cerca detrás del arca, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Párrafo 45. ¿Qué era el arca? La palabra. No viajen por sus rutas denominacionales ahora. Permanezcan allí detrás de la palabra, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Y hermano, si alguna vez ha habido un tiempo en que la iglesia cristiana debería de examinarse a sí misma, es ahora mismo. Estamos ahora mismo en donde esta gran reunión está aconteciendo en Roma, ahora mismo. Diferencias están siendo efectuadas. La confederación de iglesias, cuando todas estas denominaciones se confederan para formar la imagen de la bestia, exactamente lo que la Biblia dice. Y ustedes saben lo que dijimos esta mañana en los mensajes. Y aquí estamos, todo a las puertas y la gente todavía siguiendo credos. Más vale que se queden detrás de la palabra. La palabra los guiará al otro lado porque la palabra es Cristo y Cristo es Dios y Dios es el Espíritu Santo. Quédense detrás de la palabra. Oh, sí, Señor, quédense con ese guía. Quédense directamente detrás de él. No se pongan enfrente de él. Ustedes quédense detrás de él. Dejen que él los guíe. No lo guíen ustedes a él. Dejen que él vaya. Josué dijo, ahora vosotros nunca antes habéis pasado por este camino. Vosotros no sabéis nada sobre el camino. Párrafo 46. Ese es el problema hoy en día. Ustedes no necesitan a ningún guía que los guíe por el camino ancho. Oh, ustedes conocen todos los callejones y todo lo demás. Ustedes conocen todo el camino al pecado. No hay, oh, ustedes tienen experiencia. No hay necesidad de que alguien trate de contarles sobre eso. Ustedes conocen todos los atajos. Eso es correcto. Todo pecado.
Ustedes conocen todo al respecto. Nadie tiene que decirles cómo robar. Ustedes saben eso. Nadie tiene que decirles cómo maldecir. Ustedes saben eso. Nadie tiene que decirles cómo hacer estas cosas malas, porque está escrito en todo árbol, en todas partes. Pero recuerden, ustedes que son cristianos, ustedes han cruzado al otro lado. Ustedes han entrado a otra tierra. Ustedes han nacido de nuevo. Ustedes están en la tierra, una tierra celestial. Ustedes están en la tierra prometida. Párrafo 47. Ustedes pueden ver, ustedes saben cómo ir de un lugar a otro aquí. Oh, hermano, sí. Ustedes saben qué, cómo actuar con una cierta mano de Nate. Ustedes saben que los dados, cuando ruedan, lo que significan y todo así, pero cuando se trata de conocer la santidad y la justicia y el poder de Dios y cómo opera el Espíritu Santo y qué hace, más les vale quedarse directamente detrás de la palabra, el guía. Ven, ustedes nunca antes han pasado por este camino. Bueno, ustedes dicen, yo era un hombre muy inteligente. Yo obtuve dos títulos en la universidad. Más les vale olvidarlo. Sí, señor. Yo estuve en el seminario. Más les vale olvidarlo. Sí, más vale que se queden detrás del guía. Permitan que él los guíe. Él conoce el camino. Ustedes no han pasado antes por este camino. Pues dicen ustedes, ellos lo han hecho. Veamos si ellos lo han hecho. Jesús dijo: a los que pasaron por este camino, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas o tomarán en sus manos serpientes, o si bebieren cosa mortífera, no hará daño. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. La mayoría de ellos la rehúsan, la niegan. Dicen que ni siquiera está inspirada. Ellos no están siguiendo al guía. Ellos están siguiendo un credo hecho por el hombre. Más vale que se queden detrás de la palabra porque ustedes no han pasado por este camino, ustedes saben. Párrafo 48. Pero ustedes han nacido de nuevo y ustedes han nacido dentro de santidad. Ustedes no han pasado antes por este camino. Si ustedes pasan por este camino, ustedes deben venir a través de santidad, porque es una nueva tierra, una nueva vida, un nuevo pueblo. Ustedes vendrán a la iglesia y escuchan a alguien levantarse y gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pues ustedes dirán, ¡Válgame Dios! Nunca hicieron eso en mi iglesia. Me levantaré y me saldré. Ven, tengan cuidado. Quédense detrás de la palabra. Ahora permitan que el guía los guíe. Él os guiará a toda la verdad y revelará estas cosas de las cuales yo les he hablado. Él les mostrará eso. Él les dirá cosas que habrán de venir. El verdadero guía. No vayan al obispo. Vayan al guía. No vayan a ninguno sino al guía. Él es el que fue enviado para guiarlos. Él es el que lo hará. Dios les ha provisto un guía. Tomen el camino provisto por Dios. El problema de ello hoy es que la gente que viene a la iglesia solo se sienta unos minutos. Algo sucede, o lo que no están acostumbrados. 49. Yo admitiré a una mujercita de una iglesia fría y formal. Acabo de orar por ella. Dios va a sanar a la mujercita. Ella no entendía esto. Ella no sabía nada al respecto. Ella entró. Ella dijo que ella no sabía. Pero yo le dije, venga y véame. Ella era un poco tímida y retraída. Pero el guía seguía diciéndole, muévete. Ella lo captó. Eso es, ven. Es por causa del Espíritu Santo que nos guía a estas cosas. Ven. Dios tiene un camino provisto. Párrafo 50, por último. ¿Alguna vez se han estado fijando en los gansos salvajes pasando por encima, los patos yendo al sur? Pues ahora recuerden, ese patito nació allá lejos en un estanque en alguna parte. Él no conoce el este, norte, oeste y sur. Él no conoce nada sino ese estanque que está allá arriba en las montañas en Canadá. Él nunca estuvo fuera de ese estanque, pero él nació siendo un líder. Ese patito nació para ser un líder. Y lo primero, una noche una gran nevada viene sobre la cumbre de las montañas. ¿Qué sucede?
Esa brisa fría desciende pasando por allí. Me lo pude imaginar temblando, diciendo, mamá, ¿qué significa eso? Ven, él nunca antes sintió ese clima frío. Él comienza a fijarse alrededor. Él comienza a fijarse alrededor de la orilla del estanque. Comienza a congelarse. Hielo formándose en el estanque. Él no sabe, pero de repente él nació para ser un guía para esa bandada de patos. Él saltará al centro de ese estanque cuando haga impacto en él. Ustedes llámenlo lo que quieran. Nosotros lo llamamos inspiración. O ustedes pueden llamarlo o tan solo instinto, sea lo que sea, él irá al centro de ese estanque, levantará ese piquito, pequeño pico graznador en el aire y hará hoc, 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 hoc. Y todo pato en el estanque vendrá directamente a él, porque ellos conocen a su líder solo por la manera en que grazna, perdón. Amén, hermanos y hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde, continuando con este mensaje, un guía predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un Guía, párrafo 51. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se puede preparar para la batalla? Correcto. ¿Quién se puede preparar para la batalla si la trompeta da un sonido incierto? Bueno. Si ese patito da un graznido incierto, ¿quién se va a preparar para volar? Ese patito levantará su piquito allá, hon, 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 y todo patito vendrá a él, hon, 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 hon. Aquí están. Qué jubileo van a tener allí mismo en el centro de ese estanque, girando una y otra vez. Después de un rato, él la siente moverse en él. Él tiene que partir. Él bajará sus alitas y se irá volando de ese estanque. Subirá en el aire y dará vueltas 4 o 5 veces. Él irá tan directamente a Luisiana como lo pueda hacer. El estado de Luisiana queda al sur de los Estados Unidos. Todo pato detrás de él. Hon, 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 hon. Aquí viene él. ¿Por qué? Él es el guía. Amén. Los patos conocen su guía. La iglesia no. Sí. Él sabe qué hacer. 52. Miren esos gansos de allá de Alaska. Ahora, siempre hay un viejo ganso que los guía. Y esos gansos tienen que ver muy bien a ese ganso. Tienen que saber de qué está hablando ese ganso. ¿Leyeron ustedes eso aquí en la revista Look hace como 4 años, donde un viejo ganso en una ocasión no sabía lo que estaba haciendo y él guió a un montón de gansos totalmente hasta Inglaterra? Eso es correcto. Nunca antes se supo que estuvieran en Inglaterra. ¿Por qué? Ellos nunca se fijaron en su líder. Ese viejo ganso no sabía a dónde iba y ahora están allá y no pueden volver. 53. Eso es lo que sucede con un montón de estos gansos hoy en día. Ellos todavía andan en grupo. Ellos dicen, esa revista Look dijo que estos gansos andan en grupo y vuelan alrededor de Inglaterra, pero no saben cómo regresar. De esa manera es con algunos de los gansos de los cuales sé. Ustedes tienen un grupo y una gran reunión prolongada y hacen que algún evangelista venga y predique por un tiempo, pero ustedes no saben a dónde van. Andan en grupo dando vueltas y vueltas porque ustedes consiguieron que algún ganso los guiara en una parranda denominacional. Y no de regreso a la palabra de Dios, de regreso al bautismo del Espíritu Santo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tenemos un avivamiento en nuestros días? ¿Ven?
Ustedes tienen que recibir ese sonido cierto. Ese sonido es la trompeta del Evangelio, emitiendo el Evangelio, toda palabra de Dios, no credo, no denominación, sino la Biblia, el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Y allí van por el camino. 54. Un viejo ganso en una ocasión, dijeron, hizo que se matara un montón, tratando de llevarlos volando por la oscuridad. Él mismo no sabía dónde iba, y todos dieron contra las montañas allá, y algunos de ellos se desintegraron, se reventaron, seguro. Ellos tienen que conocer su sonido cierto. Ese patito, si él tiene el sonido cierto y todos lo conocen, ellos tienen un pequeño jubileo en grupo y allá se van al sur. ¿Para qué van allá? Donde no está frío. Ahora, si Dios le da a un pato suficiente sentido para saber cómo evadir el frío, ¿cómo debió él haberle dado a la iglesia? Si un pato puede hacer eso por instinto, ¿qué del Espíritu Santo en la iglesia? Debería de guiarnos de viejas formalidades y credos y cosas a un glorioso y maravilloso bautismo del Espíritu Santo, donde hay virtud, conocimiento, paciencia, piedad y el Espíritu Santo. A eso es a lo que el verdadero guía va a guiar, porque él no va a emitir nada sino el Evangelio, solo la palabra de Dios. Seguro. Uno necesita un guía. 55. Cuando los magos, ellos no conocían nada acerca de Dios. Ellos eran obradores de magia, magos. Ellos estaban en el oriente. Ustedes saben, la Biblia dice, su estrella hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle. Ellos eran del oeste. Miraron hacia el este. Y vieron su estrella, o vieron hacia el oeste. Ellos estaban en el este. Estábamos en el este y vimos su estrella en el oeste. ¿Ven? Su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y ven? Ellos estaban en el este. Cuando estábamos en el oriente, vimos su estrella y hemos venido a adorarle. 56. Yo me puedo imaginar viendo a esos hombres alistándose para ir. Yo me puedo imaginar a una de sus esposas que le dijo a él, dijo, oye, tienes todo cargado, pero ¿dónde está tu compás? Él dijo, yo no voy a usar un compás esta vez. Pues, ¿cómo vas a cruzar al otro lado de las montañas? Recuerden, ellos tenían que cruzar el río Tigris y bajar a través de las llanuras. Y pues ellos tenían un viaje de 2 años sobre camellos. ¿Cómo lo van a hacer? Dijeron, pues ni siquiera vas a llevar un compás. Dijo, no. ¿Cómo vas a ir? Voy a ir en la manera provista por Dios. Esa estrella que está a lo lejos va a guiarme a ese rey. Eso es. Su estrella hemos visto en el oriente y la hemos seguido todo el camino hasta aquí al oeste para adorarle. ¿Dónde está él? Ellos siguieron la manera provista por Dios. Ellos se enredaron con un montón de credos por un rato. Ellos entraron a Jerusalén y empezaron a andar de arriba abajo por la calle. Estas personas finamente vestidas diciendo, ¿dónde está él? ¿Dónde está él que ha nacido rey de los judíos? Pues esa era la cabeza, esa era Jerusalén. Sin duda, la gran iglesia debería saber algo al respecto. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él que ha nacido rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está él? Pues ellos fueron al pastor fulano de tal y al sumo sacerdote fulano de tal. Ninguno de ellos sabía nada al respecto.
Pues hay uno que ha nacido rey de los judíos. ¿Dónde está él? Ellos no sabían. 57. Pero había un montón de pastores allá afuera en la colina, simplemente regocijándose, sí señor, porque ellos habían venido en la manera provista por Dios. Así que ellos se quedaron allí alrededor y directamente él dijo, les diré lo que debemos de hacer. Debemos de tener una reunión de la junta directiva. Así que ellos llamaron al concilio de Sanedrín y pensaron si ellos habían oído algo al respecto. No, no sabíamos nada al respecto. Esa es la misma cosa que es hoy. Ellos no saben nada acerca de este guía, este Espíritu Santo que sana, llena, salva. Viene otra vez el guía que nos dijo todas estas cosas que sucedieron. Aquí estamos, exactamente en medio de ellas. Un discernidor de los pensamientos del corazón. Ellos no saben nada acerca de eso. Ellos lo llaman telepatía mental o algo. Ellos no saben qué decir al respecto. 58. Así que, ¿ven ustedes? Esos magos, mientras recuerden, cuando ellos entraron a Jerusalén, la estrella desapareció. Y mientras ustedes busquen credos y hombres denominacionales para que los guíen a Dios, la ayuda de Dios los dejará. Pero cuando se hastiaron y se cansaron de eso y los dejaron, dejaron los credos y denominaciones de esos judíos y salieron de Jerusalén, entonces la estrella apareció de nuevo y ellos se regocijaron con muy grande gozo. Ellos vieron al guía de nuevo. Oh, ¿cómo es entrar en una iglesia formal y fría y luego regresar a una buena que está ardiendo? Ver al guía dirigiendo, qué diferencia es, sí señor, su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. 59. Josué les dijo a ellos, vosotros seguid el arca, porque nunca antes habéis pasado por este camino. Dios no permitirá que esa arca vaya a ninguna parte si no va de la manera correcta. Todos la siguieron y él pasó directamente al otro lado del Jordán. Lo mismo es hoy en día, por medio del Espíritu Santo, sí Señor. Lo único que sabemos, si es el Espíritu Santo o no, vemos las manifestaciones de ello, las manifestaciones vindicando la palabra de Dios. 60. Ahora, no hace mucho, un montón de hermanos tenían sangre y aceite. Y está bien si ellos lo quieren hacer de esa manera. Yo, esa no es una vindicación para mí. Es una vindicación escritural. ¿Ven? Mientras esté vindicado lo que Dios dijo, está bien. Ellos dijeron, esta es la razón de que tú recibiste el Espíritu Santo. Tienes aceite en tus manos. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo con eso, ¿ven? No, yo no creo que el aceite tiene algo que ver con ello. Y si esa sangre va a sanar y traer salvación, ¿qué le sucedió a la sangre de Jesucristo? Si ese aceite sana, ¿qué acerca de sus llagas? ¿Ven? ¿Ven? A mí me gusta que el guía venga, que lo trae a uno a la verdad de la palabra. Entonces uno sabe que ha sido apuntado directamente y uno está listo para la cuenta regresiva. Eso es correcto, preparándose para emprender el vuelo. Sí, señor. Sí. ¿Debido a qué? El guía es quien lo hace real. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Guía. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 61 dice: Tengo una escritura aquí. Yo había dado estas escrituras, pero yo quiero leer esta. Es segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21.
Pero nunca profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vino la profecía? No por voluntad humana, credos denominacionales, sino por la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo? Él siempre ha sido el guía de Dios. Ese fue el Espíritu Santo que estaba en esa columna de fuego. Ese era el Espíritu Santo. Cualquier hombre sabe que esa era Cristo. Moisés renunció a Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las de Egipto. ¡Cristo era! Bueno, cuando ellos se pararon allá y dijeron, pues tú dices que tú eres, pues tú no tienes más de 50 años y dices que tú has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, fue el que se encontró con Moisés en la columna de fuego en una zarza ardiendo. Sí, Señor, él era Dios hecho carne, no una tercera persona, la misma persona en un oficio diferente, no tres dioses, tres oficios de un Dios, correctamente. Párrafo 62. Muy bien, ahora, la escritura. Siempre cuando Dios provee, Él provee lo mejor. Cuando Dios proveyó un camino para fortificar su iglesia, Él proveyó lo mejor. Cuando Él le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo que les dio fue su palabra. Quédate detrás de esta palabra y estarás a salvo. Pero si te sales de ella, el día que de él comieres, ese día morirás. Dios nunca ha cambiado su estrategia. Y Satanás nunca ha cambiado la suya. Así como entró él en Adán y Eva, entra él en ellos hoy. ¿Por qué? Porque por tratar de razonarlo. Ahora, es razonable que Dios no lo va a hacer. Oh, Dios ha dicho, dijo Satanás, pero ciertamente un Dios santo no hará esto. Ciertamente lo hará porque él dijo que lo haría. 63. Y eso es lo que la gente dice hoy en día. Oh, ahora, espere. Usted no cree ahora que si yo voy a la iglesia y pago mis diezmos y hago esto o lo otro, ¿qué Dios me va a echar fuera? A menos que un hombre nazca de nuevo, ni siquiera entenderá el reino de Dios. Ven, no hay excusas. Pues el pobre anciano, la pobre anciana, allí tienen una buena alma. La única manera en que ellos pueden ver a Dios alguna vez es nacer de nuevo. Eso es todo. No me importa cuán pequeño, cuán viejo, cuán joven, qué hicieron, cuánto fueron a la iglesia, cuántas denominaciones conocen, cuántos credos pueden recitar. Ustedes tienen que nacer de nuevo o ni siquiera están en el fundamento para empezar. Eso es exactamente correcto. Párrafo 64. Así que, ven ustedes, ustedes necesitan al guía. Él los va a guiar a la verdad. Y la verdad es la palabra. Él los va a guiar. Y siempre ha sido Dios. Nunca ha tenido que cambiar nada. Porque Él es infinito. Y Él sabe qué es mejor. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es todo. ¿Está correcto? Dios lo está. Así que Él no tiene que cambiar. Muy bien. Él es un confirmador de la manera que está guiando. El Espíritu Santo. El guía. Es el confirmador de la misma palabra que Él está enseñando. Ahora, Lucas fue guiado por el guía a decir, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosas mortíferas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y la Biblia dice que ellos, saliendo a todas partes, guiados por el guía, ustedes saben, predicaron la palabra con señales que la seguían. ¿Qué era? El guía vindicando que esa era la verdad. 65. Esa era la norma de Dios. Esa es la manera en que fue establecida. Ese es su programa. Él no puede salirse de él, porque él es infinito. Amén. Él no puede salirse de él. Él es Dios. Yo puedo cambiar. Yo soy un hombre. Ustedes pueden cambiar. Son hombres o mujeres. Pero Dios no puede cambiar. Yo soy infinito.
Yo puedo cometer errores y decir cosas erradamente. Todos nosotros podemos. Pero Dios no puede. Y ser Dios, su primera decisión es perfecta. De la manera en que Dios actúa en la escena, esa es la manera en que Él tiene que actuar cada vez. Si Él es llamado a la escena para salvar a un pecador, Él lo salva en las bases de una cosa. La siguiente vez que un pecador viene, él tiene que actuar de la misma manera. Él actuó erradamente cuando actuó la primera vez. Amén. Yo lo amo a él. Yo sé que es la verdad. Párrafo 66. Yo tengo 53 años de edad. He estado predicando el Evangelio aquí por 33 años y medio y nunca lo he visto fallar. Lo he visto ser probado 7 veces alrededor del mundo, en todas clases de religiones y todo lo demás, como delante de 500.000 a la vez, y nunca ha fallado. Yo no hablo de algún libro, yo hablo por experiencia personal que yo sé que Dios respalda su palabra y la honra. Ahora, si ustedes tienen alguna clase de credo, más vale que tengan cuidado con eso, pero el Espíritu Santo respaldará la palabra de Dios. En San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1, él dijo: Él es el Verbo, Él es el guía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¡Oh! 67. Pedro fue guiado a decir en Hechos 2:38, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Él dijo: Arrepentíos cada uno de vosotros, luego bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces el guía os llevará de allí en adelante. Oh, sí, eso es lo que hay que hacer. Primero, arrepentirse de sus pecados, su incredulidad, que ustedes no han creído estas cosas. Arrepentíos y luego bautícense, y entonces el guía los llevará de allí en adelante. Ven, ese es el deber de ustedes. Es deber de ustedes arrepentirse. Es deber de ustedes ser bautizados. Entonces es deber del guía llevarlos de allí en adelante. Guiarlos de virtud, a conocimiento, a templanza, a paciencia, a piedad y amor fraternal. Y el Espíritu Santo los sella. Ven, entonces ustedes son una estatura completa de Dios, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, anclados en Cristo. Yo amo eso de anclados en Cristo. Párrafo 68. Sí, Marcos fue guiado por el Espíritu Santo para escribir Marcos 16, por supuesto. Juan fue guiado cuando él escribió Apocalipsis. Él fue guiado por el guía. Él también fue guiado por el guía a decir: el que le quitare una palabra de ella o añadiere una palabra a ella, al mismo será quitado su parte del libro de la vida. Ahora, ¿cómo van ustedes a sustituir algo por la palabra de Dios y todavía decir que son guiados por el Espíritu Santo? No tiene sentido. ¿No es así? No, Señor, no lo tiene. Párrafo 69. Él ha sido mi guía a través de la vida. Él me ha guiado a vida. Él fue el que me guió a vida. Y Él es mi vida. Sin Él no tengo vida. Sin Él yo no quiero nada más. Él es mi todo en todo. En las horas de mi angustia, Él está junto a mí. Ayer Él me bendijo, hoy ellos hicieron lo mismo. ¿Qué puedo yo esperar? El mismo para siempre. Alabado sea su nombre. Amén. Sí, Señor. Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él es mi vida, Él es mi guía, todo en todo. Yo he confiado en Él. Yo he tenido algunas pruebas duras. Yo confío en Él donde quiera que voy. Yo quiero que ustedes lo hagan. Si ustedes van a alabar, ustedes mujeres, confíen en Él. Si ustedes van al centro de la ciudad, confíen en Él. Párrafo 70, por último. Ya llegué a un punto en una ocasión donde yo pensé que más o menos era un buen conocedor de los bosques. Ustedes saben, cazaba tanto. Yo pensé, yo simplemente soy a prueba de engaño. Nadie me ha. Ustedes no me podían perder. Mi mamá era media india. Yo amo eso. Oh, hermano, ustedes no me pueden perder en los bosques. Yo sé dónde me encuentro. Y salí. Mi luna de miel, como que lo hice, como le hice un poquito de trampa a mi esposa. Le dije a ella: tú sabes, amor, sería una buena cosa que nos casáramos el 23 de octubre. Por supuesto, eso es cuando el Señor me dijo que lo hiciera. Y yo pensé: ahora para una pequeña luna de miel, yo ahorraré mi dinero y la llevaré a las cataratas de Niágara. E iremos a las Andirocandoc, un grupo de montañas del estado de Nueva York.
y cazaré un poco, ven. Así que la llevé a ella y a Billy. Él solo era un pequeñito, y así que yo tenía que llevarle a una luna de miel. Y fue un viaje de cacería también, ustedes saben. Así que yo pensé que esa sería una buena cosa de hacer. Y así que yo la llevé allá. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un guía. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un Guía. Párrafo 71. Yo le escribí al señor Denton, el guardabosques, y nosotros íbamos a la montaña Hurricane, montaña cuyo nombre en español quiere decir huracán. Y yo dije, señor Denton, voy a ir. Quiero cazar algunos osos con usted este otoño. Y él dijo, está bien, Billy, ven. Así que él dijo, yo voy a estar allá en una cierta fecha. Pues mi esposa y yo llegamos un día antes, y Billy, y así que la cabaña estaba cerrada y había un pequeño cobertizo más atrás en el bosque, donde el hermano Fred Sobman y yo fuimos no hace mucho y estuvimos de pie allí. El Espíritu Santo, yo lo vi a él de pie allí, esa luz amarilla moviéndose alrededor en el arbusto y Fred de pie allí mismo. Él dijo, ven aparte, yo quiero hablar contigo mañana. Dijo, ten cuidado, ellos prepararon una trampa para ti. Dijo, estate alerta. ¿Es correcto eso, hermano Fred? Y yo fui y le dije a centenares de personas esa noche allá en Vermont, yo dije, hay una trampa preparada para mí. Yo voy a verla. Yo no sé dónde está. Y a la siguiente noche, allí vino, allí estaba. Dijo, esta es la trampa que ha sido preparada. Sí, señor. Pero el Espíritu Santo me guió en lo que debía hacer. Y oh, hermano, eso fue exactamente correcto. Oh, muchos de ustedes saben lo que era. No tengo tiempo de contarlo, 72, pero parado allí, en ese lugar, en esa ocasión, se empezó a poner frío ese día. El señor Denton iba a llegar al siguiente día. Yo dije, tú sabes, cariño, sería bueno si yo consiguiera un ciervo grande para llevarlo a la casa. Yo dije, hicimos. Yo tuve que ahorrar estos centavos y nos acabamos de casar. Y yo dije, obtendríamos nuestra carne para el invierno si consigo una pequeña caza hoy. Y ella dijo, pues ve, Billy. Dijo, ahora recuerda. Yo nunca he estado en estos bosques, dijo ella. Ella estaba como a 25 millas, como 40 kilómetros, arriba en las montañas, ustedes saben. Y ella dijo, yo no sé nada acerca de esto. Y ella dijo, así que yo, 73, y yo dije, pues ahora recuerda, fue hace 2 años que maté a aquellos tres osos. Eso fue allá atrás sobre la cumbre de la montaña, allá. Y yo dije, ahora conseguiré un ciervo grande y conseguiremos algún oso. Y dije yo, tendremos nuestra carne para el invierno. Pues eso sonó muy bien, ustedes saben. Y recogimos zarzamoras y conseguimos nuestro carbón para ese invierno. Y así que entonces Billy las vendió y Meda y yo las recogimos una tarde después de que yo había salido de mi ronda. Así que entonces yo dije, pues voy a recoger mi rifle, iré por aquí. Yo dije, hay mucho venado aquí, hallaré uno. Y yo dije, tú sabes, dije, yo entonces lo mataré. Y yo dije, pues estaré de regreso dentro de poco.
Ella dijo, muy bien, 74. Así que cuando me puse en camino, estaba más o menos bajo. Y si alguno de ustedes de New Hampshire y allá arriba en New England saben lo que significa cuando esa neblina baja o en cualquier otra parte, en las montañas, uno no sabe dónde está. Eso es todo. Uno no puede ver su mano delante de uno. Así que entonces empecé a bajar a través de una especie de claro. Bajé y pasé por encima al otro lado de la cumbre y salí. Y vi una pantera, así la llamarían ustedes en esta parte del país. Nosotros la llamamos en el oeste un puma. Ellos le llaman allá arriba un león de montaña. Todos son el mismo animal. Realmente lo que es un puma. El mismo gato, como de 9 pies de largo, como 2 metros y 75 centímetros. Pesa como 150 a 200 libras, como 68 a 91 kilos. Él cruzó el camino y me coloqué el rifle rápidamente, no lo suficiente rápido para dispararle. 75. Bueno, seguí subiendo, pasando al otro lado de la colina, persiguiendo a este puma, observando las hojas donde se había movido. Ustedes saben, yo lo podía oír. Él tenía cuatro patas. Yo sabía que él no era un animal de dos patas, sus cuatro patas. Y sabía que no era un venado, porque un venado pisotea. Y él se deslizaba muy fácilmente, el gato. Ustedes saben de esa manera. Y un oso arrastra sus pies cuando camina. Y así que yo sabía que debía de ser un puma. Y él estaba detrás de un tronco. Y yo no lo vi. Hasta que apenas le eché una ojeada, desapareció. Y yo observé la manera en que él desordenó las hojas. Ustedes saben, arriba en la cumbre de la montaña y hacia abajo de esta manera. Y yo no estaba observando esa nube que venía todo el tiempo. Ustedes saben, la neblina bajando. Bajé sigilosamente, pasé a través de un gran valle y bajé entrando a los gigantes, siguiendo a este puma. Yo pensé, lo voy a matar después de un rato. Yo veía un lugar y corría subiendo a un lugar alto y miraba alrededor así y echaba una ojeada alrededor para ver si lo podía ver. Escuchaba atentamente y me bajaba, bajaba de nuevo sigilosamente. Uno podía oír la maleza quebrándose muy adelante de él mientras avanzaba. ¿Ven? Él iba por los árboles, entonces para que yo no pudiera rastrearlo, ¿ven? Él se puso inteligente, se subió a los árboles y saltaba de árbol a árbol. Entonces él sabía que yo no podía rastrearlo allí. Oh, yo pensé, oh, ¿qué más da? 76. Y comencé a subir de regreso por el cañón y olfateé un oso macho. Yo pensé, ahora lo voy a matar. Hombre, eso es bueno. Yo olfateé de nuevo y seguí un poquito más lejos y vigilé en espera de toda clase de señales y todo. No podía ver nada. Me di vuelta de regreso y bajé por el otro lado de la montaña. Y entonces comencé a notar, se estaba poniendo un poquito neblinoso. Y yo olfateaba de nuevo. Él estaba en el aire, en alguna parte. Yo dije, no. Ahora lo que sucedió, el viento venía de este lado. Y yo capté que el olor del oso venía de aquel lado. Y yo ahora he cruzado. Y el viento viene de esta otra dirección. Así que tengo que regresar a donde olí al oso la primera vez. Y empezar desde allí. 77. Y camino de regreso, miré a través del cañón, vi los arbustos moverse y cuando miré, algo negro se movió. Yo pensé, allí está. Yo cargué un cartucho en el rifle rápidamente y me quedé quieto.
Y cuando se movió, era un enorme ciervo, uno enorme. Yo pensé, eso es exactamente lo que yo quería, de todas maneras. Maté el ciervo. Yo pensé, vaya, yo nunca me fijé que estaba un poco, para cuando lo preparé, miré, me limpié mis manos y limpié mi cuchillo, lo guardé de nuevo. Y yo pensé, alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús, tú me has dado mi carne para el invierno. Alabado sea Dios. Y agarré mi rifle. Yo pensé, yo ahora regresaré directamente subiendo por el cañón. Yo dije, mira aquí, hombre, una tormenta viene. Es mejor que yo me vaya de aquí y regrese allá con Meda y demás. Yo dije, tengo que darme prisa. 78. Me fui subiendo por el cañón. Me desabroché mi chaquetón rojo y yo iba corriendo por el cañón así, alrededor. Cuando menos lo esperaba, yo pensé, oh, ¿dónde di vuelta? El viento ya había bajado, los árboles se tocaban. Yo pensé, ¿dónde di vuelta? Di vuelta alrededor. Yo sabía que yo iba directamente a la montaña Hurricane, pero me detuve por casualidad. Y yo estaba sudando, pensé, ¿qué pasa aquí? Salí hace media hora o tres cuartos y no puedo encontrar el lugar en donde di la vuelta. Miré hacia arriba y allí estaba colgado mi venado. Yo estaba exactamente en el mismo lugar. Yo pensé, pues, ¿qué hice? 79, pues, emprendí el camino de nuevo. Yo pensé, esta vez lo voy a lograr. Yo simplemente no me estaba fijando. Yo observé todo movimiento por donde quiera, observando. Yo continué buscando, buscando, buscando. Esas nubes venían. Yo sabía que una tormenta de nieve venía en camino. La neblina estaba baja y entonces yo comencé a notar. Yo pensé, iré un poquito más lejos. Seguí, 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 seguí. Y yo pensé, pues, esto es extraño. Parece como que ya he visto este lugar antes. Y miré, y allí estaba colgado mi venado. ¿Ven? ¿Saben ustedes en qué estaba yo? Los indios la llaman la caminata de la muerte. ¿Ven? Uno está caminando en un círculo, dando vueltas y vueltas. Pues yo pensé que yo era un guía demasiado bueno para perderme alguna vez. ¿Ven? Nada tenía que decirme de los bosques. Yo sabía cómo ir de un lugar a otro. ¿Ven? Y comencé de nuevo. Yo dije, yo no puedo cometer este error. Y regresé otra vez. 80. Yo subí por el cañón un pequeño tramo. Para entonces el viento ya había comenzado a soplar. Oh, hermano, nieve por todas partes. Ya casi oscurecía y yo sabía que Meda moriría esa noche en el bosque. Ella no sabía cómo cuidar de sí misma. Y Billy tenía poco más o menos 4 años, 3 años, una cosita pequeñita. Y yo pensé, ¿qué van a hacer ellos? Pues yo llegué hasta allí y pisé un lecho de musgos. Yo pensé, yo estoy en un lugar plano en alguna parte y no puedo ver nada. Está todo nublado. Yo estaba dando vueltas. Por lo general, yo me hubiera encontrado un lugar y me hubiera resguardado allí si yo tuviera a alguien conmigo. Yo me hubiera resguardado y hubiera esperado hasta que la tormenta terminara un día o dos y saldría. Cortarme un pedazo de venado sobre mi espalda y entraría, comería y lo olvidaría. Pero uno no puede hacer eso y su esposa y su bebé están allá afuera en el bosque, pereciendo, ¿ven? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Un guía, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Párrafo 81 dice: así que empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? Así que fui un poquito más lejos y yo pensé, ahora espera.
Cuando yo crucé por ese primer valle, el viento me pegaba en la cara, así que yo debo haber venido en esta dirección. Yo tengo que venir en esta dirección. Y me había internado muy adentro en los gigantes, pero no sabía dónde estaba. Y yo dije, oh, yo empecé a ponerme nervioso. Y yo pensé, espera un momento, Billy, tú no estás perdido, tratando de engañarme a mí mismo. Uno no puede engañarse. No, no. Esa conciencia interior le dice a uno que no es, uno no está errado. Oh, ustedes tratan de decir, oh, yo soy salvo. Yo voy a la iglesia. No se preocupen. Esperen ustedes hasta que ese lecho de muerte venga y ustedes sabrán que es diferente. Su conciencia les dice, algo dentro de ustedes les dice que están errados. Ven, ustedes saben que si ustedes se mueren, no pudieran encontrarse con un Dios santo, como lo vimos a él anoche, que aún los santos ángeles tienen que cubrirse el rostro para pararse delante de él. ¿Cómo se van a parar ustedes aparte de que la sangre de Jesucristo los cubra? 82. Yo pensé, oh, lo lograré. Empecé a caminar y me di cuenta que oía algo continuamente. Entonces me puse nervioso y pensé, ahora, si yo hago eso, me voy a poner loco. Eso es usualmente lo que hace un hombre perdido. Él se vuelve loco en el bosque. Entonces él toma su rifle y se dispara, o cae sobre una zanja y se quiebra su pierna y allí se queda. Él muere allí. Así que pensé, ¿qué voy a hacer? Así que empecé a caminar. Y yo oía algo continuamente diciendo, yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Y yo solo seguí caminando. Yo pensé, ahora, yo sé que me estoy volviendo un poquito loco, ahora estoy oyendo una voz hablándome. Yo seguí caminando. Y eso, silbando. Ustedes saben, yo pensé, ahora, yo no estoy perdido. Tú sabes dónde estás, hombre. ¿Qué pasa contigo? Tú no puedes perder, tú eres un cazador demasiado bueno, tú no te puedes perder, jactándome de mí mismo. Ustedes saben, tratando de engañarme a mí mismo. Uno no puede engañarse. Aquí muy abajo hay una ruedita moviéndose diciendo, hombre, estás perdido y tú sabes que lo estás, ven, estás perdido. 83. Yo seguí adelante. Oh, yo no estoy perdido. Yo voy a estar bien, voy a encontrar mi camino de salida. Las cosas comenzaron a verse extrañas, los vientos acercándose, la nieve empezó a volar, la nieve como en forma de gránulos, nosotros lo llamamos escupiendo hacia abajo. Y yo pensaba en mi esposa y en el bebé, yo no estoy, yo pensé, oh hermano, directamente yo escuché eso de nuevo, dijo, yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Y yo era un ministro del Evangelio en ese entonces, predicando aquí mismo en el tabernáculo. Así que pensé, pues, ¿qué puedo hacer? Me detuve, miré a todas partes y ahora yo había, ya había neblina abajo. Yo, eso era todo. Nada se podía hacer entonces. Yo pensé, oh, ¿qué puedo hacer? Yo pensé, Señor, no soy digno de vivir. Yo he tenido demasiada confianza propia. Yo pensé que era un cazador, pero no lo soy. 84. Y, hermano, yo siempre he confiado en él, disparando. Yo he alcanzado récords allá y un pescador. Soy uno malo, pero yo siempre he confiado en él. Tirador, soy un mal tirador, pero él me ha prometido hacer récords mundiales en eso. Ven, matar venados a 700 o 800 yardas, a 640, 630 metros. Llevé un rifle allá arriba y maté 35 cabezas de caza sin fallar un solo disparo en él. Solo lean eso en cualquier parte, si pueden. Ven, no soy yo, es él. Yo he confiado en él. Allí estaba yo. Yo pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo seguía eso acercándose, acercándose. Yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulación, un pronto auxilio. Y yo pensé, es ese Dios hablándome. Me quité mi sombrero. Yo tenía mi sombrero de patrullar, un pañuelo rojo envuelto a su alrededor. Lo puso en, le puse en el suelo. Me quité mi chaqueta, estaba húmeda. Yo pensé en mi chaqueta en el suelo. Puse mi rifle contra el lado de un árbol.
Yo dije, Padre Celestial, ahora me estoy saliendo fuera de mí mismo, estoy oyendo una voz hablándome, ¿eres tú? Yo dije, Señor, voy a admitirte a ti que no soy un cazador, no lo soy. Yo no puedo encontrar mi camino. Tú tienes que ayudarme. Yo no soy digno de vivir y haciendo las cosas que he hecho, viniendo aquí y pensando que yo sabía demasiado al respecto para perdonar, para perderme. Te necesito, Señor. Mi esposa es una buena mujer. Mi bebé, mi niñito, su madre ya partió y ella está tratando de ser una madre para él. Y me acabó de casar con ella. Y aquí está ella, una jovencita, allí en el bosque. Ambos van a morir esta noche. Ese viento va a bajar como a 10 grados bajo cero, como a 23 grados centígrados bajo cero. Y ellos no sabrán cómo vivir. Ellos van a morir esta noche. No permitas que mueran. Dios, llévame a ellos para que pueda ver que no mueran. Estoy perdido, Dios. Yo no puedo encontrar mi camino. No me vas a ayudar. Y perdóname por mi manera egocéntrica. Yo no puedo hacer nada sin ti. Tú eres mi guía. Tú ayúdame, Señor. Párrafo 85. Yo me levanté y dije, amén. Recogí mi pañuelo, mi chaqueta. La recogí. Me puse mi sombrero de nuevo. Recogí mi rifle. Yo dije, ahora me voy a dirigir en la mejor manera que conozco de irme, según lo mejor de mi entendimiento. E iré recto en una dirección, pero estoy caminando alrededor de un círculo en alguna parte, yo no sé dónde, pero iré en la dirección que tú me digas, Señor Dios, mi guía. Comencé a caminar en esta dirección. Yo dije, ha llegado el momento. Yo mismo tengo que hacerme creerlo. Voy a ir en esta dirección, voy a ir recto en esta dirección. No me voy a desviar. Yo me voy a esta dirección. Yo sé que estoy correcto. Yo me voy en esta dirección. Si yo me hubiera ido en esa dirección, yo me hubiera dirigido a Canadá. Ven, 86. En ese mismo momento yo sentí que algo me tocó en el hombro, una mano. Se sintió como la mano de un hombre, tan rápido que yo di vuelta para ver. No había nadie parado allí. Yo pensé, ¿qué fue eso? Aquí está la Biblia puesta delante de mí. Dios, mi guía y juez, está parado aquí. Yo solo miré hacia arriba y directamente en esta dirección esa neblina se aclaró al grado que pude ver la torre en la cumbre de la montaña Hurricán, alejándome directamente de ella a lo mejor de mi habilidad para cazar. Yo me estaba alejando de ella para entonces estaba haciendo muy tarde en la tarde. Yo me di vuelta muy rápidamente dirigiéndome de esta manera. Yo tomé mi sombrero y levanté mis manos. Yo dije, guíame hasta allá, Dios, tú eres mi guía. Me puse en marcha. Tuve que ir directamente subiendo por acantilados y todo para llegar allá más tarde y más tarde. Entonces oscureció. Venados estaban brincando enfrente de mí y todo. Yo no podía pensar en nada sino en mantenerme en una dirección subiendo esta montaña. 87. Y yo sabía que si yo podía llegar a la torre, el señor Dalton, yo ayudé a poner la línea de esa primavera. Nosotros fijamos el alambre telefónico desde la montaña Hurricán hasta abajo, como 3 millas y media a 4 millas, como 5 kilómetros y medio o 6 kilómetros y medio, hasta el campamento y bajaba por una veredita, pero con la nieve allí uno no podía distinguir la vereda, ven, y el viento soplando y todo, estaba oscuro y una ventisca yendo, uno no podía distinguir dónde estaba uno. Pues la única cosa que yo sabía que podía hacer después de que oscureció, y yo no sabía, yo sé que iba en una dirección y subiendo directamente a la montaña, porque yo debía subir a la montaña y la torre estaba exactamente en la cumbre de la montaña. Y yo tenía como 6 millas, como 9 kilómetros y medio para llegar a ella. Solo piensen, esa neblina aclarándose, 6 millas, solamente un hueco al grado que yo podía verla. 88.
Y entonces yo había cargado mi rifle en esta mano y mantuve esta mano arriba porque yo había fijado el alambre en los árboles así, yendo hacia abajo, los alambres telefónicos a la cabaña, para que él pudiera hablarle a su esposa y entonces llamar desde allí, desde la montaña. Y yo le iba a ayudar a quitarle ese otoño. Y yo tenía mi mano levantada de esta manera, diciendo, oh Dios, permíteme tocar esa línea. Caminaba y mi brazo se ponía tan dolorido, cansado, casi no podía sostenerlo y tenía que bajarlo. Y cambiaba el rifle y lo ponía en esa. Me regresaba un par de pasos para estar seguro de no fallar en tocarla. Entonces levantaba mi mano, comenzaba a caminar. Estaba haciéndose tarde, oscuro, el viento soplando. Oh, yo agarraba una rama, yo decía, esa es, no, esa no es. Oh, no permitan que dé un sonido incierto. 89. Después de un rato, cuando ya casi estaba listo para darme por vencido, mi mano tocó algo. Oh, hermano, yo había sido hallado cuando estaba perdido. Yo me agarré a ese alambre, yo tiré mi rifle al suelo, me quité mi sombrero de mi cabeza y me quedé allí. Yo dije, oh Dios, qué sensación es ser hallado cuando uno está perdido. Yo dije, hasta abajo, al final de este alambre, yo no lo voy a soltar. Me agarré a este alambre, me guiaré directamente a donde está todo lo que es apreciado para mí en esta tierra. Está allá abajo, mi esposa y el bebé, desesperados, no sabiendo dónde estoy, no sabiendo cómo hacer un fuego, no sabiendo qué hacer, y los vientos soplando y las ramas quebrándose y cayéndose de los árboles. Yo no me atrevía a soltar ese alambre. Yo agarré ese alambre hasta que me guió directamente a donde estaba todo lo que es apreciado en la tierra para mí. Párrafo 90, por último. Esa fue una experiencia horrible y una gran experiencia para encontrar mi camino para salir. Pero eso no fue ni la mitad de ello. Un día yo estaba perdido en pecado. Yo fui de la iglesia en iglesia, tratando de encontrar algo. Yo fui a los adventistas del séptimo día. Ellos me dijeron, guarda el día de reposo, deja de comer carne. Yo fui a la iglesia bautista, primera iglesia bautista. Él dijo, solo levántate y diles que tú eres a Jesucristo, crees a Jesucristo el Hijo de Dios, y te bautizaré. Eso es, no había nada. Pero un día, en un pequeño cobertizo para guardar carbón, yo levanté mis manos, agarré algo, o permítame decir, algo me agarró a mí, era una línea de vida, el guía. Y él me ha guiado a salvo hasta aquí. No voy a quitar mi mano de ese alambre. Yo me estoy agarrando de él. Dejen que credos, las denominaciones hagan lo que ellas quieren. Me estoy aferrando del guía. Porque todo lo que haya habido alguna vez en la tierra y todo lo que está en el cielo, que siempre tiene un significado precioso para mí, está al fin de esta línea. Él me ha traído a salvo hasta aquí. Yo confiaré en él el resto de mi camino. Cuando él venga, el Espíritu Santo, él os guiará y os dirigirá a toda luz. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Un guía, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 91 al 97. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un Guía, párrafo 91. Amigos, me ha traído hasta donde estoy hoy. Me ha hecho lo que soy. Yo con mucho gusto puedo presentárselos a ustedes. Es el único guía del que yo sé algo para aquí en la tierra o allá arriba. Él es mi guía cuando yo voy a cazar. Él es mi guía cuando voy a pescar. Él es mi guía cuando hablo con alguien. Él es mi guía cuando predico. Él es mi guía cuando duermo. Y cuando llegue a morir, él estará parado allá en el río. Él me guiará a través del camino. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me corregirán y me guiarán al otro lado del río. Oremos. Párrafo 92. Padre Celestial, estoy tan agradecido por el guía, el que me guía,
Oh, algunas veces, padre, yo no lo puedo escuchar a él alrededor de mí. Me da miedo. Yo no quiero a él cerca de mí porque no sé en qué momento voy a llegar al río. Yo quiero que él esté cerca de mí. Nunca me deje, Señor. No puedo hablar, no puedo predicar, no puedo cazar en el bosque, no puedo pescar en la ribera, no puedo manejar mi carro. No hay nada que pueda hacer sin ti. Tú eres mi guía. Cuán contento estoy de decirle a esta congregación esta noche cómo me has guiado tú en todas estas cosas, cómo me has traído tú. Yo estaba pensando el otro día, no hace más de unos cuantos años, parado aquí en la calle, y debido a que mi familia había hecho mal, nadie me quería hablar. Yo estaba solitario, queriendo tener compañerismo. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Ellos decían, su papá es un contrabandista de licor. Y señor, así que nadie me hablaba. Y yo amo a la gente. Pero un día cuando eché mano de esa línea, ahora pienso, señor, que tengo que escabullirme y salir al campo para poder descansar un poco. ¿Qué lo hizo? No personalidad, no educación, no tengo ninguna, pero fuiste tú, Señor, tú, Señor, tú me has permitido pegarle al blanco, tú me has permitido pescar los peces grandes, porque tú sabías que yo quería hacerlo, y tú me diste padres y madres, tú me diste hermanos y hermanas, tú me has dado mi salud, tú me has dado una esposa. Tú me diste familia, tú eres mi guía, Señor. Permíteme coger tu mano, nunca me permitas que me suelte. Si una mano se cansa, simplemente cambiaré de manos. Ayúdame, Señor. Y ahora que cada uno aquí eche mano de esa misma línea de vida, Señor, el Espíritu Santo, el cual es nuestra vida, el recurso dador de vida y que nos guíe a todos a esa tierra feliz allá, donde los trabajos de la vida ya pasaron y nuestro trabajo en la tierra ha terminado. Y entonces ya no habrá vejez, no habrán personas débiles, ya no habrán noches de fatiga, ya no se llorará ni se orará, ya no habrán llamamientos al altar, pero seremos jóvenes allá para siempre. Las enfermedades y el dolor ya no existirán. Ya no habrá pecado y viviremos en la justicia de Dios a través de todas las edades que han de venir, a través de una incesante eternidad. Concédelo, Padre. Y ahora, Padre, si hay algunos aquí esta noche que nunca han echado mano de esa línea de vida, que puedan encontrarla ahora mismo y que el Espíritu Santo que ha guiado, y yo puedo decir de todo corazón, con mi mano sobre tu palabra, él siempre ha estado correcto. Muchas veces yo estoy errado, pero él está correcto. Permite que él se quede conmigo, Señor. Permite que yo me quede con él y que otros aquí que no lo conocen a él esta noche, que ellos echen mano de su mano incambiable para que ellos puedan ser abajo guiados. Y algún día vamos a llegar al río. También esa mañana va a estar neblinoso. El mar va a estar rugiendo, el Jordán, las grandes olas estrellándose, la muerte ahogando la vida de nosotros. Pero Dios, yo no tendré miedo. Yo lo resolví hace mucho tiempo. Yo solamente quiero quitarme del yelmo como un guerrero. Darme vuelta, mirar hacia atrás por el sendero para ver a dónde me ha guiado esa línea, ver todo el campo por el que he pasado y cada zarzal y cada montón de piedras en las cuales me herí, pero agarrando el alambre, como tú dijiste, el poeta lo dijo, algunos por las aguas y algunos por las inundaciones, algunos a través de pruebas profundas, pero todos a través de la sangre. Y quiero tomar esta, la antigua espada
que me protegió a lo largo del camino, y meterla de regreso en su vaina, clamaré: Padre, envía la barca al otro lado esta mañana, yo vengo a casa. Tú vas a estar allí, Señor, tú lo prometiste, tú no puedes fallar. Bendice a cada uno que está aquí ahora. Y si ellos no saben cómo agarrar esta línea y nunca la han tocado, que manos santas se levanten ahora, manos que quieren, manos deseosas, y que toquen la línea de vida, que los va a guiar al deseo de sus corazones, perfecta paz y satisfacción, descanso en Cristo. Con nuestros rostros inclinados, habrían manos que se levantarán y dijeran: permítame, permíteme, sostén mi mano. Oh Dios, los bendiga. Cuando el camino se está volviendo triste, precioso Señor, quédate cerca. Cuando mi vida ya casi haya terminado en el río, yo me pararé. Guía mis pies, sostén mi mano, toma mi mano, precioso Señor. Guíame adelante. Habría otro que levantará. Yo quiero el vista, ¿no? Yo quiero sentir que Cristo me ha perdonado mis pecados. Y yo quiero ser una nueva criatura desde esta hora en antiguo. Había otro que diga: permite que yo mismo me pierda. Dios la bendiga, hermana. Permite que yo mismo me pierda y me encuentre, Señor. Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Permite que yo mismo me pierda, Señor. Permíteme mirar, hermano. Permíteme. Dios la bendiga, hermana. Permíteme perder todo mi conocimiento, hermana. No confíe e insiste más por el hombre. Siga al guía. Él la va a guiar a toda la verdad. Amén. Guíame, Señor Jesús. Guíame. Dios les bendiga. Ya está. Oh, hay muchas manos que han sido levantadas queriendo salvación. Ahora, mientras estamos, el altar aquí, uno no puede llamar al altar porque hay gente sentada por todo el altar, pero allí mismo algo sucedió en su corazón. Jesús dice palabras y cree al que me envió, tiene vida. ¿Lo dicen en serio? Entonces aquí está llena de agua, habrá bastante tiempo para bautismos. Oremos. 96. Nuestro Padre Celestial, este pequeño mensaje, entre cortada voz ronca, he salido a alguna parte, fue a donde estaba su objetivo. Hay mucho, Señor, esta noche, algunos 15 o 20 levantaron sus manos, que necesitan el guía. Ellos se dan cuenta que están tratando de engañarse a sí mismos. Ellos están tratando de decir: yo estoy muy bien, pero muy abajo, profundamente, ellos saben que no lo están. Y ellos quieren sentirte a ti, Señor. Ellos quieren al guía. Ellos quieren enrolarse. Tú nunca tienes existencias excesivas. Ellos quieren enrolarse para este viaje. Ellos no saben cómo llegar allá. Nadie sabe cómo llevarlos allá. Tú eres el único. Ellos vienen en busca del guía provisto por Dios, el Espíritu Santo. Ellos han levantado sus manos. Oh, Espíritu Santo, y guía, desciende sobre ellos. Perdona todo pecado, perdona sus iniquidades. Llévalos adentro del cuerpo de Cristo esta noche, donde ellos puedan sentir la corriente de Dios fluyendo a través de esa línea que los guiará al Jordán. Y a través del Jordán a la tierra prometida. Amén. Que ellos sigan directamente detrás de la palabra. La palabra dice: arrepentíos y luego bautizaos en el nombre de Jesucristo. Que ellos no lo traten de alguna otra manera. Que ellos sigan directamente detrás de la palabra. Porque Él es el que va a guiar. Esos son los
Esos son los pasos para subir hasta que podamos echar mano del guía. Concédelo, Señor, que ellos sean tuyos. Ellos están en tus manos ahora, como trofeos. Nadie puede arrebatarlos. Yo creo que tú los vas a tomar como gente salva. Yo creo que ellos levantaron sus manos. Ellos no pudieran haber hecho eso por sí mismos, a menos que algo les haya hablado. Ese fuiste tú, Espíritu Santo y guía. Ellos ven que la hora se está acercando. Neblina está viniendo sobre la tierra. Grandes credos y cosas se están uniendo. Iglesias se están confederando, uniéndose. Y oh Dios, ¿cómo están tratando de decir? Todos los que tienen una peculiaridad tendrán que irse de aquí e irse a Alaska. Y todas estas cosas con las que están amenazando no es nuevo para nosotros. El gran guía nos ha mostrado eso en la senda de la palabra. Solo estamos pasando por esa parte de ella. Padre Dios, tú le hablaste esta noche y yo te lo doy a ti ahora como trofeo de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje un día predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Continuamos y finalizamos con este glorioso mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 98 al 104. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar y terminar este mensaje, un guía, del año 62, 10, 14, párrafo 98. Ahora, puesto aquí en el púlpito, padre, hay pañuelos. Son para gente enferma, algún pequeño bebé, quizás alguna madre, alguna hermana, algún hermano, aún pequeñas horquillas prendidas en ellos. Y ahora los sostengo cerca de mí. Ahora se nos enseña en la Biblia que ellos tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales y personas enfermas fueron sanadas. Espíritus inmundos salieron de la gente. Ahora nos damos cuenta, Señor, que Pablo era un hombre. Él solo era un hombre, pero fue la unción del Espíritu Santo que estaba en él lo que bendijo los pañuelos y la fe que la gente tenía que él era tu apóstol. Ahora Pablo ha sido quitado de nosotros, pero no el guía. Él todavía está aquí. Y Dios, yo ruego que tú bendigas estos pañuelos y que el guía los guíe al lugar, a esa redención total. 99. Se nos ha dicho de nuevo que cuando Israel estaba aquí siguiendo a su guía, y ellos llegaron hasta el Jordán, hasta, mejor dicho, al Mar Rojo, en la misma línea del deber, ellos fueron detenidos y el guía los guió allá, porque para mostrar su gloria, y cuando todas las esperanzas se habían desvanecido, entonces Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego, y aún el antiguo mar muerto se asustó y retrocedió, y se hizo un sendero para que Israel caminara a la tierra prometida. Verdaderamente, Señor, tú todavía eres el mismo Dios. Estas personas quizás son cristianas, quizás están en el sendero del deber, pero han sido traídos a este lugar arrinconado donde las enfermedades los han arrinconado. Mira hacia abajo a través de la sangre de Jesús esta noche. Ese diablo se va a asustar. Él retrocederá y tus hijos pasarán al otro lado a la promesa de buena salud. Concédelo, Padre. Yo los envío desde mi cuerpo al de ellos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 100. Yo elevo esta congregación delante de ti por fe. Los llevo directamente al glorioso altar de Dios allá en el cielo. Por todo deseo, por enfermedad, cualquier cosa que ellos tengan que esté mal, cualquier cosa que esté mal en sus vidas en alguna parte, Dios, límpialos, hazlo tuyo, sánalos, Padre, y que el poder que resucitó a Jesús de la sepultura vivifique sus cuerpos mortales y los haga nuevas creaciones en Cristo. Dales buena salud y fortaleza para servirte a ti. Recuérdame, oh Señor, yo soy tu siervo, ayúdame, estando en necesidad de oración. Yo ruego que el Espíritu Santo nos guíe y nos use, y nos guíe hasta el día en que veamos a Jesucristo cara a cara en su gloriosa venida, cuando lo encontremos a Él en el aire, en el rapto. En el nombre de Cristo lo pedimos, amén. 101.
yo le amo, yo lo aman, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, si ustedes no se aman el uno al otro, ¿a quién han visto? ¿Cómo lo van a amar a Él, a quien no han visto? Ahora, cuando cantemos, yo le amo, vamos a darle a nuestro vecino un fuerte apretón de manos amoroso. Yo le amo, el hermano Abraham se da la mano con los que están alrededor de él y dice, Dios le bendiga, hermano Nevin. La congregación continúa cantando allá en la cruz. Ahora levante sus manos a él. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 102. Para un buen canto, ¿les gustaría oír uno? Tengo entendido que tenemos a un director de cantos evangelistas aquí de Indianápolis. Creo que él canta en el Tabernáculo Cadley. ¿Es correcto eso? Muy bien, señor. Ese es su lugar en el Tabernáculo Cadley. ¿Cuántos recuerdan Howard Cadley? Oh, hermanos, que Dios dé descanso a su preciosa alma. El cinzo de aire, una mujer a la que me gustaba oír cantar más que cualquiera de los que haya escuchado cantar en mi vida, era la señora Carol. Cantando antes de que saliera de tu cuarto esta mañana. Repito, cantando antes de que salieras de tu cuarto esta mañana, ¿pensaste en orar en el nombre de Cristo nuestro Salvador como un escudo hoy? 103. Allí, al otro lado de la calle, una mañana, en una chocita de dos cuartos, yo me levanté. Iba a entrar y encender un fuego. La estufa no quería encender. Y traté de encenderla y el viento bajó, apagó la cosa en mi cara. Y hacía frío y yo estaba casi congelado. Y había escarcha por todo el piso. Y yo estaba descalzo tratando de hacer encender esta estufita de hojalata. Tenía un pequeño horno de tubo en ella y solo, Mede y yo solo tenemos un poquito de habernos casados. Yo estaba tratando, la leña estaba mojada y no ardía. Y yo estaba sentado allí y yo pensé, oh hermano, voy a probar de nuevo. Tenía que ir a trabajar y estaba abaquinando esa vieja estufa así. Y yo extendí la mano y encendí el radio y ella empezó a cantar. Antes de que salieras de tu cuarto esta mañana, ¿pensaste en orar? Yo solo caí al piso en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, como un escudo hoy. Oh, cómo me gustaba oír cantar a esa mujer. 104. Cuando yo cruce el río algún día, yo creo que oiré a la señora Carol sentada ya. Ustedes saben, yo siempre he hecho una cita. En este lado del río está el árbol de hoja perenne. Ustedes saben, el árbol de la vida. Y allá, al otro lado del río, hay un coro angelical cantando día y noche. Porque no hay noche allá, cantando todo el día. ¿Ven? Me voy a conseguir un lugar y me voy a sentar y lo voy a escuchar. Yo creo que yo iré a la señora Candle cantando allá. Dios bendiga a nuestros hermanos. Me olvidé de su nombre. ¿Cuál es, hermano? El hermano Ned Woolman va a cantar para ustedes ahora. Hermano Woolman, estamos contentos de tenerlos aquí esta noche. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Guía, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener este glorioso privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Nombres Blasfemos, predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 4 de noviembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Nombres de la gente. El año 62.
62-1104. Párrafo 1. Gracias, hermano Levi. Esto fue como una sorpresa para mí. Yo no debería estar aquí hoy, pero esta noche es noche de la comunión, Santa Cena. Y yo pensé que pasaría por aquí esta mañana. Le llamé al hermano Neville y él dijo, bueno, mire, si usted va a venir, dijo, ¿por qué no nos habla aunque sea un poquito? Y pensé, bueno, si viniera y fuese posible, yo no predicaría, sino que solo me gustaría hablarle a la iglesia un poquito sobre asuntos que ustedes saben, que creo fortalecería a la iglesia. Párrafo 2. Acabamos de regresar de nuestro viaje de cacería de otoño. Yo y los hermanos de aquí y pasamos un tiempo muy glorioso. Estamos muy agradecidos todo con nuestro cupo y conseguimos nuestra casa que estábamos buscando. Y nuestro pastor y yo sabemos que esa carne de venado es muy, muy buena. Y así que comimos venado muy bueno. Yo maté un oso y dos venados. Y regresamos y este se supone es el tiempo en el que debo hablar sobre estos 7 últimos hechos. Y ellos no pudieron tener la iglesia lista. Hay algo, un impedimento que lo causó. Que yo creo que la ciudad nos está haciendo pasar un tiempo difícil. Debido a que no tenemos estacionamiento de acuerdo a la cantidad de personas que nosotros, que cabe en la iglesia. Párrafo 3. Queremos construir una iglesia nueva aquí y ya tenemos una buena parte del dinero designado. Y para construir una iglesia más grande, pero cuando tenemos estos servicios, pues ustedes entienden lo que ocurre. Es una cosa tan lamentable. La gente está alrededor de las paredes, afuera, en la lluvia, y sencillamente es terrible. Y aún viene crítica de amigos míos que dicen, hermano Brano, parece que ellos, un doctor amigo mío dijo, parece que pudieras conseguir un lugar que tú, yo me compadezco, dijo. Al pasar, una enfermera vecina mía dijo, pues yo pensé que allí, por allí, a las 5 de la mañana, se suponía que usted iba a estar allí. Y dijo, la gente ya se estaba reuniendo alrededor de esa iglesia a las 5 de la mañana. Usted iba a estar allí a las 9:30. Así que, ven. Se hace difícil. Párrafo 4. Y nosotros queremos una iglesia que tenga algo de espacio y donde todos puedan sentarse y pensamos que estamos viviendo en los últimos días. Creemos estas cosas que se están desarrollando, las cosas que han sido profetizadas, algunas de ellas por miles de años y por lo menos 25 y 30 años de aquí mismo, desde esta iglesia, que han sido profetizadas que acontecerían. Y ahora las tenemos cumpliéndose exactamente, así que deberíamos estar repasando estas cosas, pero no tenemos espacio adecuado. Así que esta mañana yo, haciendo mis llamadas y cosas ayer, y tengo algunas más para hacer esta tarde y demás cosas. Y luego yo tenía algunas personas que querían venir. Un precioso joven que está pasando por unas crisis nerviosas. Un ministro hermano en el campo. Varios así. Y un hermano de Noruega. Y tuvimos las pequeñas entrevistas allí en el cuarto de atrás. Y yo dije, ahora, bien, sencillamente saldremos. Y el hermano Neville dijo, bueno, salgamos y digamos unas cuantas palabras para fortalecer un poco a la iglesia. Párrafo 5. Una de las primeras cosas que yo quiero decir, yo anoté algunas cosas aquí en el papel que quería decir una vez que llegara a la iglesia. Una cosa que debía anotar, que había anotado aquí era
concerniente a la partida de nuestro amable hermano Taylor, mientras estábamos de viaje. El hermano Taylor había estado viniendo a esta iglesia por años y años. Estoy seguro que todos nosotros le conocimos, pero si hubiese alguno desconocido aquí, él era ese precioso caballero anciano que siempre le buscaba a ustedes un asiento donde sentarse. El hermano Taylor, la última vez que lo vi, por supuesto, hasta verlo como un hombre joven, él estaba parado junto a la puerta hace como 3 o 4 domingos. Él dijo: a mí me gustaría tener algunos libros, hermano Branham. Me gustaría distribuir estos libros, párrafo 6. Así que nosotros, él, según tengo entendido, él tenía diabetes y entró en coma, y sin él saber que tenía la diabetes y estaba... Él murió, él no murió, él simplemente se fue a estar con el Señor Jesús. Y él era un maravilloso hermano fiel, siempre atento de las demás personas. Y su deleite era tratar de encontrarle a alguien un lugar para sentarse cuando llegaba a la iglesia. Y saben, quizás cuando crucemos más allá de la barrera, no sería bueno ver al hermano Taylor allí buscándonos un lugar para sentarnos de aquel lado. Creo que en conmemoración al hermano Taylor, yo no estuve aquí para hablar con el hermano Neville en su funeral, pero quiero decir unas palabras de mi aprecio. De mi aprecio a su viuda. Me supongo que la hermana Taylor está aquí en alguna parte esta mañana. Que Dios bendiga su leal corazón. Un día el hermano Taylor dijo: venga a verme. Yo tengo un pequeño lago excavado allá. Le puse unos peces para que usted viniera y pescara. Siempre atento de alguien más. Y hubo alguien atento de él. Ese fue Cristo, para darle a él la salvación. Y yo creo que aún en conmemoración de esta iglesia, reunida como un cuerpo en esta mañana, pongámonos de pie e inclinemos nuestros rostros ante Dios. Párrafo 7. Nuestro Padre Celestial, nosotros como seres humanos en esta mañana y los que venimos a este lugar de adoración, tu gran mano se ha movido entre nosotros y se ha llevado de nosotros a uno de nuestros preciosos hermanos, a quien amamos y sabemos que tú lo amaste a él. Y tú tenías un corazón para todo eso, Señor. No hubiera acontecido de esta manera, sabiendo que nuestra Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso hizo él. Miramos alrededor en el mundo y nos damos cuenta que la naturaleza en todo aspecto nos dice que el sepulcro no puede retenerlo, porque en tierra él sirvió al propósito para el que tú lo enviaste aquí a cumplir. Él fue un buen hermano leal y nos damos cuenta que en la vida botánica y en vida del sol, que se levanta en la mañana para darnos luz y al mediodía llega a la edad mediana y después de la tarde muere otra vez, solo para salir nuevamente a la mañana siguiente, fresco y nuevo, porque sirvió al propósito de Dios. Vemos las flores mientras florecen y embellecen la tierra y decoran los salones fúnebres y los lugares de boda y sirven a un propósito, abriendo su corazón y dando gratuitamente miel para la abeja y perfume para el transeúnte, hermosura para el que la busca. Da todo lo que tiene en un servicio para Dios. Luego inclina su cabecita, pero cuando llega la primavera, ella resucita de nuevo, porque sirvió al propósito de Dios. Párrafo 8. Entonces, ante toda la naturaleza y la Biblia, la promesa y el Espíritu Santo, podemos regocijarnos con gozo en nuestro corazón al saber, Señor, que nuestro hermano Taylor semejantemente sirvió al propósito de Dios. Y decir que él no resucitará de nuevo sería negar nuestra Biblia
nuestro Dios y todas las cosas que Dios nos ha dado para observar, para saber que sí hay una resurrección. Así que estamos esperando ansiosamente el momento cuando le veamos otra vez, cuando él esté joven y saludable y nunca más para estar enfermo o envejecer. Bendice a su preciosa esposa, esa fiel compañera suya, cómo la extrañaremos, cómo los extrañaremos, Señor, mientras los veíamos yendo juntos al pequeño lago y sentándose juntos allá en las banquitas, pescando y hablando, y cómo es que ellos estuvieron realmente enamorados. Y ahora sabemos que hay un gran día que viene cuando los héroes de la fe marcharán bajo el gran arco de triunfo y los ángeles llenarán el aire con himnos. Los veremos de nuevo en aquel lugar. Hasta entonces, Señor, danos ánimo, bendícenos y ayúdanos. Extrañaremos mucho al hermano Taylor, cada uno de que asiste a esta iglesia, como él se paraba a la puerta y le buscaba un lugar al que venía para escuchar la palabra de Dios, donde sentarse cómodo y descansar. Y el otro día, cuando él pasó hacia el otro lado, Señor, yo rogué que el gran arcángel de Dios se parara allí a la puerta para proporcionarle también un lugar a él, Señor, para que pudiera sentarse, porque está escrito en la Biblia, los misericordiosos alcanzarán misericordia hasta que lo veamos, Señor. Que los recuerdos continúen dulces en nuestros corazones hasta algún día cuando nos encontremos de nuevo en la otra tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 9. Será muy extraño entre nosotros y entre desconocidos y demás que asisten aquí a nuestra iglesia o a nuestro edificio aquí para adorar. Que su alma descanse en paz delante de Dios hasta que aquel día. También algún día cada uno de nosotros se irá uno por uno hasta que caigamos a lo largo de la línea de esa manera. Ahora, mientras tenemos tiempo y podamos, preparémonos para ese tiempo que viene, porque no sabemos cuándo será, no sabemos quién será el próximo. Vivamos de tal manera cada día para que si llegara por nosotros estemos listos. Párrafo 10 para terminar. Ahora, nos gustaría hacer los anuncios ahora pronto, quizás tal vez. Yo no he hablado con los síndicos desde que regresé concerniente a las condiciones para construir aquí la iglesia o lo siguiente que tenemos que hacer para tener nuestra iglesia, para poder tener nuestras reuniones. Luego continuaré. Discúlpeme con los 7 sellos y después estas 7 copas y aún muchas cosas en las que debemos estar entrando inmediatamente. Y ahora, el próximo domingo por la mañana, yo debo estar en Elizabethtown, Kentucky, con el hermano L.G. Hover, para un servicio de dedicación, y eso es para dedicar un nuevo tabernáculo, o un tabernáculo que ellos han comprado en Elizabethtown, Kentucky, bajando por la 70 y dos hasta que uno llega a Elizabethtown, o bajando por el, quiero decir, la 31, o bajando por la autopista, justo en el desvío, los lleva a Elizabethtown. Es como una hora, son como 35 o 40 millas hasta allá. Yo creo que como 40 millas siguiéndose por la 31 y como 35 millas a lo o algo por la otra vía. Allá por la autopista está en la calle Melberti. El servicio de dedicación, el hermano joven, tendrá la escuela dominical normal a las 10 en punto. Y yo he de predicar en el servicio de dedicación desde las 11 hasta las 12. Este próximo domingo que viene, el 11 de noviembre. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermano.
Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 11. En el cartel de anuncios allá afuera está el anuncio de eso. Y ese era, y será en, ustedes podrán ver allí la ruta. Allí la ruta, ahí está en la calle Mulberry. O ellos dan las direcciones en la, está en la, en el cartel de anuncios allá enfrente de la iglesia. Entonces, el 22 de noviembre yo debo estar en Shreveport, Luisiana, del 22, 23, 24, 25 y el 26. 5 días, creo que son en Shreveport, Luisiana, en el Tabernáculo Vida. Eso es con el hermano Moore. Ellos están celebrando su jubileo dorado. La bendición pentecostal cayó en Shreveport, Luisiana, hace 50 años, el 22 de este mes. Hace 50 años, el primer mensaje pentecostal fue predicado y cayó el Espíritu Santo en Luisiana. Y ellos tuvieron una conmemoración de eso, y ese, y este es el jubileo dorado. Y yo debo hablar de este, en este jubileo, 5 noches en el, con el hermano Moore del Shreveport, en el Tabernáculo Vida. Si ustedes tienen amigos allí o alrededor, pues, usted, que ustedes quieren recibir, escribirles o algo, estaremos contentos de tenerles allá, y díganles acerca de las reuniones que vienen. Y el Tabernáculo Vida, si alguien ha estado allí alguna vez con el hermano Moore, él es un hombre maravilloso. Allí hay un maravilloso grupo de personas, esos sureños, uno sencillamente no puede encontrar mejor gente, así que el Tabernáculo Vida, cualquiera alrededor de Shreveport puede decirle dónde está. Shreveport es como de 200.000 habitantes, y es una ciudad muy bonita con suficiente alojamiento, así que, y el tabernáculo es un tabernáculo grande, un tabernáculo muy amplio, tiene segundo piso y balcones, y piso principal, luego un piso adicional, simplemente hay suficiente espacio, y justamente, y del otro lado del auditorio municipal, que tiene capacidad para 5.000, solo queda apenas al cruzar del auditorio municipal. El reverendo Jack T. Moore, el tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, eso comienza el 22, eso será de jueves a domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días en de 5, disculpen, eso sería el 22, 23, 24, 25, creo que es de esa manera, de noviembre. Y luego nos daremos cuenta entonces de lo que hemos hecho con respecto a la iglesia aquí, para darnos como cuenta cómo la iglesia ha regresado respecto a obtener su edificio. Los contratistas nos dicen que pueden emplear suficientes hombres que en aproximadamente 10 días lo pueden tener listo para que podamos habitarlo. Ven, rápidamente, y solo están esperando que la ciudad firme. Ustedes saben, y tenemos que tenerlo tanto, que tener tanto espacio de estacionamiento y tanto de esto. Y hermanos, son varios trámites para comenzar a construir cualquier cosa. Pero a mí me gustaría estar aquí en la iglesia antes de que regrese el campo de nuevo, al campo de nuevo. Ahora, yo tengo un llamado a Tanganica, Uganda, y por allí Joseph tiene las reuniones preparadas para comenzar en febrero. Y ayer, cuando llegué, habían unos hermanos y la hermana Toms, y ellos del exterior que habían venido, y encontré una nota colocada en mi puerta, una habitación de una asociación de allá en Sudáfrica. Así que estoy escribiéndoles para ver qué se puede hacer. Quizás mientras estoy aquí de lejos y yo pueda llegar a Sudáfrica.
quizás a finales de febrero y marzo, más o menos, por ese tiempo, y esperemos tener la iglesia construida para que yo pueda dar estas edades de la iglesia antes que entre el invierno, si es posible. Si no, o tendrá que ser cuando yo regrese por allá, si el Señor Jesús tarda. Yo estaba escuchando ayer, cuando estaba anotando, creo que fue anteayer, de una cinta, pensé que la escuché tocando aquí esta mañana. Algún hermanito sureño había, su madre había venido a las reuniones. Ella tenía una malignidad en su pecho y estaba bajo sombra de muerte. Y el Espíritu Santo, es una de las reuniones recientes en Southern Pines, creo que allí fue o en algún lugar, le dijo acerca de la malignidad, quién era ella y de dónde venía. Y le dijo que ella tenía un muchacho que era un descarriado y que le había a tener una y que él iba a tener un accidente y estaría acusado de homicidio y una cantidad de cosas así. Y el individuo aconteció todo exactamente de esa manera, y su cáncer maligno, de crecimiento maligno, mejor dicho, lo dejó. Lo cual, un crecimiento maligno es un cáncer, ustedes saben. Así entonces, que eso la dejó, y el muchacho estaba acusado de homicidio y todo exactamente de la manera que el Espíritu Santo lo había dicho. Él fue guiado a Cristo nuevamente y él grabó una cinta de ello, y yo la escuché tocando. Se gozaron con esa conversación sureña, dijo. Por acá en Carolina del Norte, dijo el hermano Branham, imita el acento del hermano sureño. Oh, yo simplemente amo eso, esos sureños y él había. El Señor simplemente lo ha bendecido en eso, dijo. Yo sé que usted dice que no predica doctrina, hermano Branham, pero sino solo a su congregación, dijo. Nosotros somos parte de su congregación, así que eso fue gracioso de su parte decir eso. Y ahora hay una fotografía, creo que quizás está en el cartel de anuncios esta mañana. Si no, Billy la pondrá allí. Muchas veces se ha dicho cuando yo primero comencé a hablar y que decían hermano Brannan. Usted solo se imagina que usted ve la luz, esa luz. Probablemente haya escasamente, pudiera haber algunos que quedan aquí de los antiguos que recuerdan allá antes de que se tomaran las fotografías de ello. ¿Hay alguien aquí que recuerda cuando dije eso hace mucho tiempo atrás? Miren, solo como 4 o 5 hermanos, la hermana Spencer aquí, el hermano y la hermana Slaughter. Un hermano aquí y el hermano por allá. Solo hay como 5 o 6 de los antiguos que quedan. Ahora bien, de un tiempo el ojo mecánico de la cámara captó esa fotografía y se la enviaron a Washington D.C. y pasó a través de los examinadores y regresó. No una doble exposición ni nada, dijo. La luz dio en el lente. Ese es George J. Lacey, allí tiene su nombre firmado. Ven. Pues entonces muchas veces se escucha Miro y dijo, hay una sombra oscura sobre esta persona, tiene la sombra de la muerte. ¿Cuántos me escucharon decir eso muchas veces? Ven, muchas veces. Bueno, resultó ser que la cámara captó eso y así que tenemos eso aquí. Una señora había venido a una hermana y le contó en la reunión en Carolina, donde tuvimos una reunión de tan maravillosa en Southern Pines, y allí la señora estaba muriendo de cáncer en ambos senos y los doctores le habían desahuciado a morir, y la señora sencillamente reaccionó, tomó su fotografía, y exactamente cuando le dije quién era ella y de dónde había ido, y yo le dije, hay una sombra oscura sobre usted, la muerte le hace sombra, y la señora sencillamente tomó la fotografía de esto y allí está en el ojo mecánico de la cámara, captó la sombra de muerte. Algunos de ustedes
han visto los 10 mandamientos y vieron el ángel de la muerte. ¿Cómo entró esa sombra oscura de aspecto tenebroso? Allí está, en esta fotografía. Yo creo que está en el cartel de anuncios. Si no, si Billy Paul puede oírme, pues que él la ponga en el cartel de anuncios. Y ya, y tiene la flecha señalando a la persona, y la persona, la sombra, dejó a la mujer. Y ella fue sanada milagrosamente. Pero hay una capucha de humo oscuro acumulado alrededor de una capucha sobre la señora. Con una capucha sobre la señora y suspendido sobre ese cáncer. Así que así saliendo de eso. Por supuesto, esa es la sombra donde la muerte se está derramando en ella debido al cáncer. Bueno, no importa cuánto uno trate de decirle a la gente la verdad, hay gente que va a estar sospechoso que no es la verdad. Si uno simplemente siempre dice la verdad, entonces uno sabe que uno está correcto. Yo tengo un amigo que es un ranchero allá en el oeste, y la conservación pagó como $4,000 por un vehículo para la nieve, para salir a contar la manada de alce que quedó allá en el Valle Troublesome. Y el señor Jeffries, quien ha estado aquí en la iglesia, yo lo guía a Cristo, era un ateo totalmente, y ustedes me han escuchado contar la historia de nosotros cabalgando juntos. Y él no creía eso, en nada, sino las éticas de Darwin, y que ese bebé nacido virginalmente era tonterías. Todo eso y nosotros acampamos de la otra noche justamente donde él aceptó a Cristo. Así pues, este hombre le dijo, él dijo, mire, ustedes no tienen que comprar ese automóvil es para la nieve, dijo. Yo le diré exactamente cuántos aldes hay allá arriba. Dijo, hay 19. Dijo, había 20, 21, y yo maté 2 de ellos. Y él estaba hablando con los guardabosques. Uno no debe matar sino uno. Así que él dijo, había 21 y yo maté 2 de ellos. Quedan 19. Y él dijo, sí, Jeff, yo sé que tú mataste 2 de ellos. Él dijo, así es. Bueno, ellos tomaron el vehículo para la nieve y subieron allá. Y había 19 alces. Y él dijo, Billy, solo dile a un hombre la verdad, él no la creerá. Así que más o menos así, de esa manera. Uno puede decirle a la gente la verdad, sin embargo, ellos había tanto malentendido y mentiras sobre cosas al grado que no creen que uno está diciendo la verdad cuando uno les está diciendo la verdad. ¿Ven ustedes? No estamos tan agradecidos que tenemos un Padre Celestial quien confirma esa verdad con una confirmación. Es verdad. Así que si este fuese mi último día en la Tierra, aún la investigación científica y pruebas han probado que yo he dicho la verdad acerca de estas cosas. Eso es correcto, es verdad. Así que probablemente estará en la cárcel de Anun, en el cartel de anuncios. Billy, estás allí en el cuarto. La tienes a la mano la fotografía. Y si la tienes, bueno, tráela aquí. Y luego la puedes poner aquí y ellos probablemente podrán verla. Bueno, yo no sé. Habrá una luz en el cartel. En el cartel. Aquí está la fotografía, aquí mismo. El hermano muestra la fotografía. Me supongo que no pueden verla, pero aquí mismo ustedes pueden ver esa capucha de sombra de muerte sobre la cabeza de esa mujer. Y aquí está el reportaje sobre ello, aquí atrás, donde la señora tomó la fotografía y para ver si verdaderamente se podía ver. Y allí encima, en la sombra de la muerte en forma de capucha. ¿La ven allá en esa? Yo creo que usted dijo que la había visto. No es así, hermano Neville. Así que Billy probablemente la pondrá en el cartel de anuncios. Si lo puede hacer, Billy vendrá a buscarla y la llevará al frente. Y la pondrá en el cartel para que todos puedan verla mientras salen, él o Doc. Cualquiera de los dos. Ahora, yo pensé que quizás podría mostrarlas lo suficiente claro para que ustedes pudieran verlo, pero hay demasiada oscuridad
para ese tipo de fotografía, pero él la tendrá allá para que ustedes puedan verla mientras salen. Ahora, recuerden todos los anuncios, párrafo 21. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, nombres blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, párrafo 21, dice, y ahora, esta mañana yo pensé que quizás hablaríamos un poquito sobre algo para animar a la iglesia, algo que le daría a usted más. El hermano Branham tiene una conversación con su hermano Edgar acerca de un reflector. ¿Qué dice? Sí, si puede, sería bueno, yo quiero usar esto aquí. Yo tuve, algunos de ellos no lo tenían para ponerlo la semana pasada, así que pensamos que quizás daríamos un poquito más hoy. Yo quiero hablar sobre eso, porque tiene que ver con un sueño que tuvo una hermana. Párrafo 22. Me pregunto si la hermana Shippenport está en la iglesia esta mañana. Yo la conocí la otra noche y era la primera vez que había visto a la mujer. En realidad, yo ni siquiera sabía quién era. ¿Está ella? Creo que no está. Sí. ¿Le molestaría? Sería algo fuerte de lugar si yo me refiero a ese sueño, hermano Shippenport. No le molestaría a usted, ¿verdad? Muy bien, está bien. Y antes que abordemos eso, inclinemos nuestros rostros otra vez. Párrafo 22. 23, perdón. Misericordioso Padre Celestial, te alabamos por toda tu bondad y misericordia. Y ahora, tranquilízanos, Señor, para que podamos estudiar la palabra del Dios viviente, mientras viene a nosotros por medio de visión y es confirmada por el Espíritu Santo, respaldada por la Biblia. Así que oramos que tú nos des entendimiento para que podamos saber qué hacer en estos últimos días mientras vemos los poderes malignos asentándose en nuestro alrededor. La batalla final está casi lista para ser peleada. Ayúdanos, Señor, como verdaderos guerreros fuertes, que mantengamos el escudo de la fe levantado con la palabra de Dios, la espada y avanzando hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 24. Ahora, pensando en avanzar hacia adelante en batalla como una batalla puesta en orden, lista para entrar en acción, una verdadera batalla para pelear la batalla de fe. La hermana Sherper aquí y el hermano Sheffer, quienes son unos amigos muy amables nuestros y quienes asisten a este tabernáculo, y ellos son preciosos hijos de Dios. Y esta hermana Sheffer, cuando yo estaba recogiendo mi correo, los que Billy pueden responder simplemente alguien diciendo, envíeme tantos pañuelos de oración y yo oro por ellos, él simplemente le responde. Pero cuando es una carta personal, tengo que contestarla yo mismo, ¿ven ustedes? Así que yo recogí mi correspondencia personal y estaba llevándola a casa. Y yo estaba leyendo allí, decía, de la hermana Shepherd, y era un sueño que ella había tenido ya hace algunos meses. Y ella nunca pudo entenderlo correctamente hasta hace 2 o 3 domingos cuando yo enseñé sobre estas 7 edades de la iglesia y los 7 frutos de segunda de Pedro, como se requiere, segunda de Pedro 1, para añadir a nuestra fe, ven. Párrafo 25. Primero, el fundamento es fe. Segundo, añada a su fe virtud, a su virtud conocimiento, de conocimiento dominio propio, de dominio propio paciencia, a paciencia piedad y de la piedad amor fraternal, afecto fraternal. Y luego amor siendo la piedra de corona. 7 de esas cosas, 7 edades de la iglesia. Ven, y 7 estrellas de las edades de la iglesia, y eso todo es templado juntamente por el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que se requiere para llegar a ser un siervo de Cristo. Cristo edifica su iglesia en 7 edades de la iglesia, su novia, una persona, mujer, iglesia. 7 edades de la iglesia constituyen y forman la novia. Algunos sacados de esta edad, y algunos sacados de esa edad, y algunos sacados de aquella edad, y todos juntos formándolo como una pirámide. Párrafo 26. Como Enoch, quien edificó las pirámides, lo cual creemos, y la piedra de corona nunca fue puesta en la parte de arriba, porque la piedra principal fue rechazada. Y lo tomamos ahora no como doctrina, sino así como para entender. Solo para la iglesia aquí, que Dios se perfecciona a sí mismo en 3,
Él se perfecciona a sí mismo en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres oficios de un Dios. Él se perfecciona en justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Perfectas obras de gracia. Él se perfecciona en tres venidas. La primera vez para venir a su novia, la segunda vez para recibir a su novia, la tercera vez en el milenio con su novia. Y todo es perfeccionado en tres. Y siete es el número de adoración de Dios. Dios es adorado en siete, completado. Ahora, perfeccionado y completado. Y la cosa extraña fue, no para introducir esto, sino solo para mostrarles. El último venado que yo casé tenía 5 puntos en un lado y 3 en el otro. Bien. Gracia y perfección. Párrafo 27 por último. Ahora, fíjense en esto, que Cristo, Dios, escribió tres Biblias. La primera Biblia estaba en el cielo, llamado el Zodíaco. Ahora, si ustedes no conocen el libro de Job, olvídense al respecto porque Job es el que lo explica. ¿Cómo es que él miró hacia arriba y nombró esas cosas en el cielo? Y fíjense en el Zodíaco. Job, ¿qué empezó? La primera cosa en el zodiaco es la Virgen. La última cosa que en el zodiaco es el Leo, el León. La primera venida de Cristo por medio de la Virgen. La segunda venida, Leo, el León de la tribu de Judá. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 28 al 34. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Nombres Blasfemos del año 62-1104, párrafo 28. Luego Enoch completó en su día, o allá en aquel día, la pirámide, y eso, por supuesto, no tenemos suficiente tiempo para respaldarlo y mostrar cómo es que esa pirámide es conformada a través de las cámaras y demás. Habla directamente del tiempo del fin. Ahora mismo están en la cámara del rey, de acuerdo a las medidas, pero la piedra de corona nunca fue puesta sobre la pirámide. Y esa es una obra de arquitectura tan perfecta, o de albañilería, al grado que aún la pequeña navaja delgada de afectar, y ellos no saben cómo llegar a construirla, no lo entienden, cómo pudiera pasarse una navaja de afectar por los lados donde esa mezcla debería estar y no hay nada de mezclar en ella. Está armada perfectamente. Entonces así es cuando Cristo y la iglesia llegan a ser uno. No hay mezcla en medio, no hay nada en medio, solo Dios y la persona. Dios, Cristo y la persona. 29. Ahora, pero la piedra de corona, ellos nunca la han encontrado. ¿Saben ustedes de la piedra de Skull que tienen en Inglaterra donde ordenan a los reyes o para coronarlos y demás? Pero la piedra de corona, fíjese en el billete de dólar americano. Ustedes lo verán en el billete de dólar americano. Por un lado, el lado izquierdo está el sello americano de un águila con las lanzas en su mano. Del segundo lado, este es llamado el sello de los Estados Unidos, pero del lado opuesto está la pirámide y sobre ella un gran ojo. Y aquí abajo dice el gran sello. ¿Por qué sería este el gran sello de esta nación, incluso por encima del sello de nuestra nación? ¿Ve? No importa lo que ustedes pueda hacer, Dios lo hace hablar de igual manera, ¿ve? Él hace al pecador hablar de ello. Él hace que las naciones hablen de ello. Todo tiene que hablar de él. Ya sea que ustedes quieran creerlo o no, allí está. Ahora, fíjense, allí está un ojo, el ojo de Dios. Y el hecho que no tiene tapa el sello de corona es porque fue rechazado, lo cual fue el hijo de Dios, la piedra angular del edificio, el sello de corona, de la pirámide y todo esto. Párrafo 30. Ahora bien, yo estoy, a mí no me gusta, algunas veces ellos graban estas cosas y eso llega entre hermanos en iglesia de otras iglesias. Cuando hacen eso, entonces los hermanos algunas veces reciben la impresión incorrecta
de que yo estoy diciendo algo acerca de los hermanos, pero no es así. Yo, si ustedes solo pudieran escuchar y entender, ¿ven? Yo no estoy hablando en contra de ningún hermano, porque eso no es apropiado. Hermanos hablen en contra del otro, del uno del otro. Deberíamos hablar a favor del uno del otro, no uno en contra del otro. Pero cuando yo hablo algunas veces de ciertas organizaciones como la presbiteriana, metodista o demás, ellos dicen, ven, él está en contra de ella. Yo no estoy en contra de la hermana G o de la hermana G. El sistema que está separando la hermandad es en contra de lo que yo hablo. Los hijos de Dios son una familia y no grupos diferentes. 31. Y algunos de ellos dicen, yo no tendré nada que ver con eso porque eso es presbiteriano y yo soy metodista. ¿Ven? Ahora, eso no es, ¿ven? Es el sistema de esa organización lo que separa la hermandad, ¿ven? Ahora eso, como he dicho, si alguno de ustedes estuviera navegando en el río en un bote de muy malas condiciones y fuese a intentar pasar las cataratas, yo sé que eso no va a funcionar, pues entonces yo no estoy gritando, reprendiéndole a ustedes, estoy tratando de sacarlo de ese bote, ¿ven? Porque es el bote el que se está... el que se va a despedazar y usted quedará en el agua. Así que no es el hermano en el bote, pero yo le estoy gritando al hermano para mostrarle lo que está a punto de suceder. Pues todos estos sistemas que el hombre ha hecho en sus logros tienen que despedazarse. Eso es todo. Ellos tienen que llegar. Nosotros tenemos que llegar a la unidad, a la hermandad. Eso ha sido mi propósito en la vida. Tratar de unir y no de dividir una organización, pero que dejen sus ideas y sean hermanos con todo cristiano nacido de nuevo. Esa es la idea. Allí es donde yo me he parado. 32. Ahora bien, si los hermanos lo notaran, yo, muchos de nuestros hermanos, incluso en nuestras filas del Evangelio completo, ellos no creen que los bautistas, metodistas y luteranos y demás tengan una oportunidad. Pero yo, ahora, ellos quizás tengan razón, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la edad aquí, de la edad luterana y esta edad aquí, la cual fue llamada, creo, la edad de Sardis y luego la edad de Filadelfia para los metodistas y luego la pentecostal, la edad de la Odisea. Yo creo que esas son edades y Dios en cada una de esas edades como un pueblo elegido. Y en eso, como dice Hebreos 11, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ven? Pero ahora la iglesia ha venido de esto, llegando a una minoría todo el tiempo hasta que ha llegado a la edad pentecostal. 33. Ahora, la razón que yo estoy diciendo esto es para que ustedes puedan tener una idea sobre lo que la hermandad, sobre lo que la hermana soñó. Y su sueño es ciertamente una comparación a lo que yo he estado enseñando. Fíjense en esto aquí. Todas estas cosas que primera de Pedro, el versículo 6 y 7, les dice. Que por su fe, eso es primero. Ahora, yo digo que la gente afirma tener estas virtudes sin ni siquiera haber nacido de nuevo. Yo creo que hice un comentario duro y dije que es como un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real y así hacerse un pavo real. Él no puede hacerlo, tiene que ser una pluma natural, saliendo a él, lo interno de él tiene que producir esa pluma. 34. Y siempre, yo siempre he sido acusado de ser duro con nuestras hermanas con respecto a ser cabellos cortos, pinturas en la cara y demás cosas. Yo siempre he sido acusado de ser duro con nuestras hermanas. No es que tenga nada contra eso. Yo no digo que la mujer no es una buena mujer, que ella es una prostituta callejera o algo. Esa no es mi actitud, sino que esto, cuando ella se pone tanto artificial en lo exterior, muestra que hay mucho artificial en lo interior, ¿ve? Donde debe ser llenado con Cristo, porque el exterior siempre expresa lo que está en el interior, por su fruto lo conoceréis, ¿ven ustedes? Y donde Cristo debería estar presente y preocuparse por Dios, y preocuparse por otras cosas, en vez de tantas pompas artificiales, y ustedes saben, párpados verdes y un aspecto inhumano, y toda esa clase de cosas. Simplemente no estoy a favor de eso y no creo que la Biblia tampoco lo esté. Así que a mí me gusta ser exactamente lo que somos.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Nombres Blasfemos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de noviembre del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 35 al 39. Amén, amén. Continuamos con la lectura del mensaje Nombres Blasfemos, párrafo 35. Ahora fíjense, si ella no tiene uñas y quiere ponérselas, si no tiene dientes y necesita algunos, no tiene un brazo y necesita uno, no tiene cabello y necesita un poco, si uno no tiene estas cosas, eso es diferente. Pero cuando uno se saca sus verdaderos dientes buenos, porque no están tan brillantes como deberían estar, entonces usted ha hecho mal. Si usted no tiene cabello rojo y usted quiere negro, y usted va y lo tiñe de negro solo porque usted está haciendo mal. Si así lo creo. Pero la cosa principal, no hay escritura para eso. Solo sobre cortarse su cabello. Hay escritura para eso. Hay abundancia para eso. Así que entonces queremos asegurar fuertemente que eso es correcto. Ahora, 36. Ahora bien, nuestra hermana, al soñar, ella soñó que ella, bueno, primero, ella estaba perturbada. ¿Qué sentido tiene continuar y tratar de luchar a través de la vida si Dios requiere que nosotros recibamos el Espíritu Santo y no lo tenemos? Ahora, yo no creo, quizás estén grabando esto, pero si ellos no, si ellos lo hacen, eso es solo para la iglesia, ¿ven? Ahora, si algún hermano obtuviera esto y usted oye mi voz, hermano, sobre esto, recuerde, yo solo estoy enseñándole a mi iglesia. Ustedes siempre, antes que su congregación, examine las cintas. Si usted no quiere que su congregación las oiga, no les permitan escucharlas. Pero yo solo estoy tratando de decirle a este pequeño grupo aquí que yo, que el hermano Neville y yo, por el Espíritu Santo, estamos tratando de pastorear y enseñarles. 37. Ahora, hay algunas de estas cosas con las que ustedes podrían diferir miserablemente. Así que si las hay, como siempre he dicho acerca de comer pollo frito, cuando uno muerde el hueso, uno no bota el pollo, uno solo bota el hueso. Así que siempre hagan eso. Al comer pastel de cereza y uno se topa con una semilla, uno no botaría el pastel, uno solo bota la semilla. Así que ustedes hagan lo mismo al escuchar. Ahora, yo creo que la razón que hay tanta confusión hoy acerca del Espíritu Santo es porque no es enseñado correctamente. Yo creo que el bautismo es enseñado y solo dicen el bautismo. Pero nosotros, el, como uno dice, automóvil. Pero ahora yo tengo varios mecánicos en esta iglesia y yo no sé nada al respecto. Así que si yo cometo un error, hermanos, yo recuerden que yo no soy mecánico. Tiene que haber bobinas y bujías y platinos y válvulas y todo lo demás que conforman el automóvil. Y cuando uno habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, hay mucho que va con eso. ¿Ven? Hay mucho que va con eso. Y aquí está como creo yo que Dios está probando que el Espíritu Santo está aquí. ¿Ven? 38. Ahora, Pedro dijo primero, fe. Ahora, obsérvenlo atentamente. Vamos a enseñar esto por unos momentos. Ahora, lo primero es fe. Y añada a su fe, virtud. A su virtud, conocimiento. A su conocimiento, templanza. Y su templanza, paciencia. A su paciencia, piedad. A su piedad, amor fraternal. Afecto fraternal. Y luego, amor. Y cualquiera sabe que amor es Dios. Dios es amor, ¿ven?
Ahora, eso es. Después de esto, y luego al traer esto en las siete edades de la iglesia, Dios está edificando en siete edades de la iglesia una novia para Cristo, por medio de Filadelfia, Tiatira y Pérgamo, y Esmirna, Efeso, una edad de la iglesia que Jesús dijo, si el novio viene en la primera vigilia o en la séptima vigilia, todas estas vírgenes despertaron. Ellas despertaron, las vírgenes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Notaron ustedes eso? Era la séptima edad cuando él vino y despertó a esas vírgenes durmientes. Eso las trajo desde allá hasta aquí, ¿ven? Porque en esto, a través de los años, edades, él ha edificado una novia, hizo nacer una novia, engendró una novia en la tierra para Cristo. Y de la misma manera que él engendra esta novia, él ha engendrado individuos. 39. Ahora, estoy fijando esto como una base para que ustedes entiendan cuando el sueño de la hermana esté siendo contado. Ahora, estas cosas aquí deben absolutamente estar en el cristiano antes que el Espíritu Santo lo selle, antes que esto descienda en la cúpula y forme una unidad completa. Ahora, el sueño de nuestra hermana, ella estaba preocupada de que si tenía el Espíritu Santo o no, cuando ella se acostó en el sofá donde su esposo estaba leyendo un periódico. Y ella tiene pequeñitos como los tengo yo, y siempre están haciendo ruido y cosas. Y así que en esto ella se quedó dormida aproximadamente como por 10 o 15 minutos, y ella soñó. Y ella nunca pudo entenderlo o captarlo completamente desde hace un año, casi, hasta que este mensaje fue enseñado. Entonces, mientras yo lo estaba enseñando, se le vino todo de nuevo, y ella soñó que estaba orando. Ella estaba caminando primero por el piso, antes que soñara, y estrujándose las manos y pensando, Señor, ¿habré recibido el Espíritu Santo? ¿Me lo puedes comprobar? Algunos dicen que por causa que gritaron, o algunos dicen que porque hablaron en lenguas, y nosotros creemos en todo eso, pero realmente lo tendré. Párrafo 40. Yo creo en todas estas cosas. Esas virtudes, hablar en lenguas y gritar y toda clase de demostraciones, yo creo en todo eso. Pero si está allí sin esto, hay algo errado. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Ustedes vean. Ustedes tienen una cáscara. Fíjense, y ella estaba preocupada al respecto, así que se acostó en el sofá donde su esposo estaba leyendo y se quedó dormida. Y ella soñó que estaba arriba de una montaña, y en esa montaña, lo mejor, no tengo el papel delante de mí, pero creo que es así. Ella soñó que ella vio una caja de roca, como una armazón colocada en la parte de arriba de esta montaña. Y su esposo estaba un poco atrás de ella. Y ella vio a un hombre grande parado allí con ropa de trabajo, mangas remangadas, vaciando el agua más pura que ella jamás había visto y vaciándola en esta caja de roca colocada en la parte de arriba de la montaña. Y la caja de roca no retenía el agua, y se fugaba y sacaba toda la basura y palos y todo de allí. Lo sacaba y lo rodaba montaña abajo. Y rodó por sus pies y ella estaba parada justamente en esa cosa. Solo que no se le pegó a ella. Y entonces ella preguntó porque la caja no la retenía. Y el hombre dijo, eso no es agua. Eso es el Espíritu Santo. Y dijo, nada lo retendría, nada lo retendrá. 41. Y dijo, entonces él regresó y cogió otra cubeta grande y estaba llena de miel, y vació la miel allí adentro y dijo, ahora sí, eso retendrá esto.
Y ella pensó que la caja era la caja de roca, iba a reventar y derramar la miel, pero no se reventó. Finalmente se sostuvo y la retuvo. Ella volteó y bajó por la montaña. Al bajar por la montaña, ella se detuvo al pie de la montaña y miró hacia atrás. Ella vio 5 corrientes de esta cristalina agua pura, no contaminada por las cosas por donde había atravesado, pero todavía pura y clara, bajando rápidamente. Entonces disminuyó, luego casi se desvanecía, y ella estaba preguntándose si eso alcanzaría el pie de la montaña, las 5 corrientes, y ella despertó. Yo creo que eso está más o menos cerca de lo correcto. ¿No es así, hermano, hermana Sheffer? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hemos concluido, mis amados hermanos, por el tiempo. Vamos a despedirnos. Más adelante tenemos un servicio del culto. Y agradeciendo a todos ustedes y a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo y mensaje que nos ha enviado, vamos a dar gracias. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso privilegio, Padre amado. Alimento espiritual para vuestras almas. Águilas de este último tiempo, Señor. Apocalipsis 17, Señor, una vez que entró en la escena, ha revelado todos los misterios, oh Padre. Así lo dijo también Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre, entonces con este glorioso mensaje que ha dado la vuelta al mundo, razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh glorioso Padre Celestial, todo ha sido dado. Todo ha sido ya hecho, Señor, como prometiste en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre, esa es tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, los hermanos y hermanas que también han estado en la cena. Juntamente te decimos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura, estos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Señor, en nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes en cada momento y que nos cubras con tu Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
salvación por ya.